Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de NotiJet. Ya me andan echando la culpa de que ahora resulta que todos están poniéndose malos y el culpable soy yo. You are, bro. No, me hubiera quedado otra semana en la casa. Es lo que hubiera de haber hecho y dejarlos aquí solos. Eso hubiera de haber hecho. Bueno, no se enoje nomás. Tenemos la gargantita cerrada. Todos tenemos la garganta cerrada. Qué casualidad que tú y el chino. A ver. Pero los besos entre nosotros son otra cosa, pero yo me enfermé aquí porque usted me tose en la cara. Lo bueno es que Giselle nos está poniendo enferma. Yo también me estoy sintiendo así como garrasposita. Garrasposita. Écheme la culpa a mí. Ay, sabrados, ¿a qué perras andan besando? Ay, déjame la buena. Señores, buenos días. En este 2 de diciembre tenemos noticias. Lo vamos a informar de una manera única. No dije buena, dije única. Ok. Oye, Notiche. Omicron. Europeos están diciendo que Omicron va a representar el 50% de los casos de enfermos en unos poquillos meses también. Mientras tanto, el gobernador de California dice que Omicron no provocará otro cierre en California. Les tengo todos los detalles. Además... Señores, Alemania excluye de todo evento y negocio a los que no tengan vacuna también. El adolescente por el tiroteo que hizo... A ver, otra, échale ganas a tu noticia, por favor. El adolescente por el tiroteo. El adolescente por el tiroteo en una secundaria en Michigan será juzgado como adulto. Le tengo los detalles también. Deportes con Agapito Padilla. Es lo mismo. Y también los espectáculos. ¡Vicente Fernández recayó! ¿No? No. Ok, adelante. ¿Me va a dejar...? Sí, te voy a dejar. De hecho, es de eso ando. Programas en México graban sopilotes y programas especiales de Vicente Fernández hablando en pasado. La serie de Vicente Fernández terminará con su muerte. Y Yasmín Derbez presenta oficialmente a su novio. Comenzamos. Esto es noticia. Que por cierto está bien guapo, ¿eh? El novio de Yasmín. Le quiero aplaudir a ella porque yo pienso que está más guapo su novio de ella que la que agarró Mauricio Ockman. Pero está menos loca la de Mauricio Ockman. ¿Eh? Nada. Pero el de Aslin es coach de vida. Productor una cosa, también. Coach de vida. Muchachas, junten con un coach de vida. Para que nos coche. Why are you laughing? Bueno. También lo dijo. El chiste era ese, pero sin decirlo. Era para que la gente dedujera. Sola. Pero yo tengo una pregunta. Dígame, señor. ¿Los coaches de vida ya se graduaron? No, de hecho... Ay, además, ha de ser bien aburrido que te estén coachando todo el tiempo, o sea... ¿No? Que estén haciendo coaching. Sí, o sea, estás en una cena y que todo lo quieren hacer así como inspiracional, como que yo me cansaría. Ay, ya no quiero pozole. Adelante con el pozole. Mira el plato. Sí, ay no. Tú puedes hacerlo. Pero es que es como esa gente que te dice cómo ser exitoso. ¿A poco ellos son exitosos? Unos. Es que ellos ya pasaron ese pensamiento de ser exitosos. Ya no quieren ser exitosos, ¿verdad? Quieren ser felices. Exacto. Pero quieren enseñar a la gente cómo ser exitosos, así que digas, uy, qué éxito. Sí, bueno, no estén de criticones, vale. Que yo voy a ser coach. Usted va a ser cócheme, pues. ¡Órale! Para eso va a ser coño. Éntrele. Señores, bienvenidos a Notiche. No le hagan caso a estas gentes que tengo aquí a mi lado. Bueno, sí, háganles poquito porque pues van a decir la noticia. Deje hablarle de lo que pasa con Omicron y Europa. Ahorita dice que anda tan perra la Omicron, que sigo creyendo que tiene nombre como del malo de los Avengers. Esta variante se está propagando rápidamente en Europa, que podría representar más de la mitad de casos de COVID en unos poquitos meses. Así lo dijo el día de hoy en una de las principales agencias de salud. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades dijo que su estimación se basó en datos preliminares de Sudáfrica y que estas características de la variante necesitan todavía más estudio, como quiera que sea, para tener conclusiones definitivas. Pero, y aquí es donde
frenamos en seco. ¿Qué? Omicron podría causar más de la mitad de las infecciones provocadas por el virus del COVID en la Unión Europea en los próximos meses. O sea, que en los próximos meses, conforme pasen los días, los que se estén, los que tengan COVID, de seguro van a traer la variante Omicron. Así nomás quedó, chavalos. Are you serious? I am totally serious. Look in my face. Do I look like a clown to you? Do I look like I have makeup and stuff? Yes. Sometimes. I'm just kidding. No, Don Cheto. I'm a little scared. You should be scared. You should be scared porque se nos va a pegar el Omicron. ¿No vio un vuelo de no sé cuántas 600 personas que venía de África? Creo que... Ajá. Todos omicroniados. La mayoría tenían Omicron, se hizo viral ese en TikTok, que los bajaron para hacerle prueba y creo que 60 personas venían contagiadas de Omicron. ¿Sí? Yes, sir. Mm. We should be scared. Mm. We're gonna die. ¿Qué es eso? Una vaca. Según yo, no, ¿cuál vaca? Es que estoy como estoy sorprendido. ¿Cuál vaca? ¡Hay una vaca! Es como, wow, qué interesante. Pero a ver, señor, yo creo que debería de haber justamente se tendría que poner de acuerdo en países, por ejemplo, como Estados Unidos y México y Canadá, que están tan pegados, porque ¿de qué sirve que Estados Unidos haga todo si en México no les pide ni un perro papel para llegar? O sea, qué interesante. Tengo una razón. No lo quiero dejar solo, hagamos bien aquí la granja. La vaca y el caballo. ¿Qué vas a hacer? El burro. ¡Ah! Ese vato. ¿Y dónde, güey? A ver, burro, dale como burro. Pues quiero que le hagas como burro. Calele. Dale como burro. Dale como burro. No tiene que dile, bebé. Ahí va, vaca. Caballo. Burro. Le dio hipo. Se va a hacer burra. Se ve que es burra y el burro está atrás. ¿Qué? ¿Eso qué? Si no le hace un burro, ¿sabes? ¿Cuáles son los burros? Así. ¿Tú qué vas a hacer? Gallina. Un puerquito. Puerquito, venga. Ok. Venga, puerquita. Ya te ganaron, Ferrari. Ya, little piggy. Ya, little piggy. Come mis piggy. ¿Tú qué vas a hacer, Ferrari? Ay, ya me ganaron, ¿por qué? Ya me ganaron el puerquito. No, vamos, agarra otra. ¿Una gallina o...? Gallina, venga. ¿Cómo le hace? ¡Ay, le quedó muy bueno! ¡Es la mejor! ¡El Oscar es para! ¡El Oscar para la mejor gallina es para la Ferrari! Ahorita está su papá en Zacatecas. No, si sí es buena para algo. Así alisándose el bigote. No, pues que ni iba a pensar. Ya viste, vieja, qué bonito le haces como gallina. Mira, una cosa buena y una mala, Ferrari. Sí sirves para el radio. Sí, lo malo. No para hablar. Pásale como gallina. Ferrari. Ferrari, we're proud of you. Señores, en otras noticias, Alemania le dice a los no vacunados no van a entrar ni un lado. Ni en eventos ni en negocios, sí. Impuso a Alemania estrictas restricciones. Alemania no, es Alemania. Es que Alemania tiene una maña, por eso se llama mejor la maña de Alemania. Alemania tiene restricciones para las personas que no estén vacunadas contra el COVID, limitando su asistencia a partidos de fútbol, a eventos públicos y controlar el aumento de contagios. Uno de los últimos actos como canciller, mi comadre Angela Merkel, sostuvo el día de hoy conversaciones con su sucesor y les dijo eso. Miren, vatos, hay que limitar aquí nomás los eventos a puro vacunado, ¿eh? Porque estamos viendo una nos estamos relajando y es un nivel demasiado alto y viene la cuarta ola. ¿Qué va a pasar aquí en Califas? No, bro. No, también ya van a estar pidiendo pura prueba de vacunación, ¿verdad? Pero pues si la falsifican. Pues sí. Pues sí. Pero no le hace, la van a estar pidiendo, hija. Yo digo que deben de crear algo más. Ya estás tú metiéndote en camisa de once varas. No sé, pero si el gobernador Gavin Newsom me está escuchando. Que no tatúen, como decían las Santas Escrituras, que tenemos que tener el número de la vida. No, aplicación, viejo. Ajá. Aplicación estatal que tiene con el código QR.
y que así lo tenga monitoreado a uno. ¿O sea? Sí. Es que yo no me conviene eso, porque a mí no, yo no salgo en los récords. Pues baja aplicación de Las Vegas. No, pues ya ¿no traté. No, no. Pues póngase su tercera dosis aquí. ¿Sí? Sí. Ahora voy a ir, vas a ver. Póngame la tercera y la cuarta, güey, pues ya por si las dudas. Trae su cartilla de la de Las Vegas que se la puso y tenga aquí ya comprobado que tiene... Póngame una voz. Aquí la de esa y la B2, y una B2, una biodecta aquí. Para andar bien perrón. ¿Cómo, Chito? Andar bien perrón. Regresamos con Giselle y con el chino. Bueno, precisamente con el gobernador de California que dice que Omicron no va a provocar otro cierre en el estado. Y también con el niño que tú me tomaste, yo ya. Pues es lo que dijo el chino. No, yo lo dije. Y además ni fue en Georgia. ¿Dónde fue? En Detroit. Y también con el niño que tú me mandaste en Detroit. Igualito. Don Cheto. Estamos de regreso, Notiche, adelante. Desde las 4 y te caigo. Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Pues resulta que el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo el día de ayer que la confirmación del primer caso en Estados Unidos de la variante Omicron de COVID-19 en California no era sorprendente para él, pero pues obviamente incitó a la gente californiana a permanecer atentos y dijo que no debería haber otras restricciones de movimiento en el estado antes de las vacaciones. También el gobernador se refería hacia las restricciones de actividades impuestas cuando la pandemia de coronavirus pues cobraba miles de casos diarios aquí en el estado. Él tuvo una visita el día de ayer precisamente en el condado de Merced, en el Valle Central, para promover las vacunas contra COVID-19 y las vacunas de refuerzo. Mientras tanto, funcionarios de salud estatales informaron que también están aumentando las pruebas de COVID-19 en los aeropuertos de California, por lo mismo para las llegadas de viajeros de los países identificados por la CDC, como áreas donde se está propagando la variante Omicron. Ahora, yo no sé ustedes, pero Gavin Newsom ha sido muy criticado por la manera que llevó la pandemia aquí en el estado de California, en cuestión de que cerró, muchos negocios obviamente sufrieron. Pero yo no sé, si Omicron se propaga de la manera que avisan que se está propagando, y sabemos que también hay una comunidad muy grande en California que no se quiere vacunar, pues no sé si su meta de no cerrar California vaya a ser real del gobernador. No sé usted qué opina al respecto. ¿Del cierre? Sí, según él dice que no piensa que se vaya a cerrar. Van a estar acorralando nomás. Porque acá todas traemos mascarillas en California, ¿eh? Claro. Probablemente. Así sigamos. Don't quote me on this one. Pero probablemente seamos el único estado que todavía usa mascarillas, ¿eh? No sé. No creo que seamos el único estado. Yo creo que Nueva York también está así. Hay otros estados también. Bueno. Illinois. Sí, en todos los aeropuertos, por ejemplo, la mascarilla tiene que ser obligatoria. No, Chicago no. ¿Tú anduviste en Chicago? Sí, hace un mes, acuérdate que fue a las... Vaya, últimamente has andado muy desbalagada y yo no me doy cuenta. Yo, por ejemplo, acabamos de regresar de México y en México todo mundo trae mascarilla. Bueno, sí, allá sí. Mascarilla. Sí, vaya. Bueno, adelante, chino, sé breve. ¿Y por qué me limita? No, o sea, tienes 2 minutos, pues, pero... Ah, bueno, vamos a hablar del adolescente de 15 años. No sonrías. Adelante. Adolescente de 15 años fue imputado ayer miércoles por asesinato, terrorismo y otros cargos por el tiroteo que dejó a 4 estudiantes muertos y varios heridos en la escuela secundaria de Oxford, Michigan. Los cargos contra Ethan Crumley, de 15 años de edad, fueron anunciados el día de ayer. Desafortunadamente, después del fallecimiento de la cuarta víctima, dice que él está acusado por cargos de terrorismo que causó muertes, 4 cargos por asesinato en primer grado y 7 cargos por agresión con intento de asesinato. Un juez determinó que será trasladado a una cárcel juvenil en el condado y deberá permanecer ahí sin derecho a fianza. Así que le calculan cadena perpetua a 2 cadenas perpetuas. Qué bueno, me da mucho gusto que eso sí. Ahora, estaban viendo de la pistola que traía, fue comprada por su padre legalmente, la de 9 milímetros, y dicen que el lunes los papás del niño fueron a hablar con el director de la escuela porque notaban a su hijo raro, no sabían qué, pero lo notaban raro. E incluso el día del tiroteo, el martes,
antes del tiroteo también fueron los papás a hablar con los maestros porque notaban un comportamiento raro en su hijo y miren, bolas. O sea, ¿los papás fueron a decirle a los maestros o los maestros al papá? No, los papás a los maestros, como ¿sí? que algo estaba mal con su hijo, que se estaba pasando algo, que... Ok, no, pues ya pintaba, vale, hay que tener mucho cuidado. Y luego, ¿se le ve la cara que no rompió ni un plato ese mocoso? Oh, pues 15 años. Suele pasar, mira, ya ves tú. No, es que, señor... ¿Qué? Es ahí donde yo veo... Ya ves tú lo que pasa. Ah. Es ahí donde yo veo tener armas en la casa, está... Peligroso. Por los niños, digo, adulto como peligroso. Sea. No, y también para los adultos, vale, en una loquera. En una loquera que te entra, le andan dos a la güera en corto. Ay, Duchito. Sí, pues, vale, así como eres tú de impulsivo, tú eres muy enojón, ya te lo hemos dicho todo el mundo. Sí. Lo too much. Por eso no, ya te has cambiado, te he cambiado mucho yo. ¿A qué le he cambiado? Yo a Chino le he cambiado. ¿Cómo lo ha cambiado? ¿Qué? Ay, se ha cambiado un poquito, la neta. ¿Se acuerda cómo venía bien atrabancado? Bien atrabancado. Ay, tal vez enojón y atrabancado. No, ya menos, es menos. Le ha bajado. Ya le ha bajado, ya. Ahorita ya. Pues sí. Sí. Sí, chiquita, venías muy, muy rebeldita. Oiga. Rebelde, porque, sí. ¿Qué? Por cierto, quería comentar que hay varias gente que nos está escribiendo en esos estados de Michigan, de Washington, de Oregon, de Delaware. Y también me acaba de escribir gente de Chicago. Dice, en Illinois, en todos lados requieren mascarilla. ¿Ya ves? Dice, bueno. Pero, en todos lados, dice, yo no sé dónde fue Giselle, pero acá para entrar a cualquier lugar, dice, saludos de Chicago, en todos lados nos piden mascarilla. Pues donde no fui yo, fui no. Pues Giselle andaba en uno donde no le pidieron mascarilla y ya que, como quería enseñar su belleza que Dios le dio, pues no se puso. No, sí me puse. De hecho, me saqué de onda. Fue en un little town donde me llevaron para eso de Tengo Talento. ¿Sí? Y estaba en el hotel, nadie traía mascarillas más que los empleados. Regresamos con Tito Padilla. Y los deportes, señores, arrancaron las semifinales de fútbol mexicano. Golazo de Taubino. Ahorita lo platicamos. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Señor Padilla, venga Recursos Humanos por su cheque. Señor Padilla, venga Recursos Humanos por su cheque. No me pagan, no, yo tengo cheque, ¿en serio? Para ir. Vamos, ¿cuánto, güey? Ni digas, vale, ni digas que no se te ha pagado. Okay. Oye, Zagapo, ya arrancó la semifinal del fútbol mexicano. Te doy los buenos días y un abrazo hasta Las Vegas, Tito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Igualmente, Don Cheto, un abrazo. Tigres, qué partido. Se nota cuando un director técnico, Don Cheto, sabe jugar liguilla. Mis respetos. El día de ayer fue poco, a pesar, y lo pongo de cero, lo puntualizo, a pesar de que tuvo que remontar, venir de atrás Tigres, perdía en el minuto, ¿qué sería? Por ahí en el 57, un gol de Meneses. Bueno, pues en el minuto 90, como usted lo dijo, golazo, no gol, golazo de Taubín, y después en el minuto 95 de tiempo corrido, Carlos González se lleva el triunfo, 2-1, pero hubiese sido, desde el primer tiempo, Don Cheto, los dos salieron a darse, bueno, en pocas palabras, León se descobijó los pies, porque una defensa que cuando te quieres defender con el valor, según porque quieres intentar tenerlo, pero cometes errores cerca de tu portería, las pagas y las pagas caro. El día de ayer, León las pagó, 2-1, buen partido, ojalá que siempre fueran así los partidos, Don Cheto, de la Liga Mexicana, ¿eh? ¿Qué se espera para hoy, Tito? Partido muy, es que no quiero darle con todo a los del Atlas, pero yo veo unos Pumas concentrados, veo unos Pumas desde Toluca, desde las Águilas, desde que ahorita ya nada que, al igual que Atlas, al igual que Atlas, que están aquí, que están en semifinales, hace muchísimo tiempo que no estaban aquí en las semifinales, pero veo unos Pumas mucho mejor coordinados, hasta mi punto de vista, y pienso que va a ser, tiene que, Pumas, si quiere aspirar a pasar a la final, tiene que el día de hoy en su casa sacar buena ventaja ante estos Atlas, que también pues tienen muy, hasta el momento han demostrado un muy buen fútbol, Don Cheto, ¿eh? Ojalá que sea tan bueno el partido como lo fue el de los Tigres contra León. Y esperando a ver qué onda, a ver qué pasa, Tito Padilla. ¿Qué más platicamos en este mundo tan vasto deportivo?
Don Cheto, Nacho, el Bazooka Ambriz ya es presentado en las redes sociales del Toluca como su nuevo director técnico para el próximo, la próxima campaña 2022. Es este que pasó por España, la segunda división, muy poco tiempo, muy brevemente en el Huesca. Bueno, pues ahora ya Nacho Ambriz es el nuevo DT. También se lo pongo ya al costo, ya es un hecho, Pedro Caixinha, nuevo director técnico del Santos, este que estuviera por allá en el 2003, entre el 2013 y 2015 como director técnico también del Santos. Bueno, pues también ya el equipo santista le da la bienvenida esta mañana diciéndole bienvenido a nuestro nuevo director técnico, Pedro Caixinha. Ahí está, Don Cheto, cambios, mucho fútbol de estufa. Por otro punto, Don Cheto, Cruz Azul y las Águilas del América se arañan las manos, quieren retornar a Raúl Ruiz Díaz para el peruano este que nació por ahí en Villa María del Triunfo, Perú. Bueno, pues lo quieren regresar con un sueldo, siéntese, Don Cheto, por favor, siéntese, 2.5 millones de dólares por temporada le están ofreciendo, y sería uno de estos dos equipos los más interesados, Cruz Azul o las Águilas del América, a este peruano que, la verdad, muy bueno, ya ha jugado en la Liga MX en el desaparecido Monarcas. Sí, en el Monarcas, sí, era un jugadorazo y eso, y acá anda rompiéndola, acá en Seattle juega él, ¿no? En el sonidito de Seattle. Pero quién sabe, a lo mejor la comodidad... Y ese hechizo que tiene Estados Unidos, mejor dicen, mejor a qué me voy, pero quién sabe. Tito Padilla, la selección mexicana, y sorpresa. Pedro Caixinha vuelve al Santos, Tito. Sí, ya lo dije, Don Cheto. Ya lo dijiste, perdóname. Sí. Sigue la sorpresa en la selección mexicana, aparte de Marcelo Flores, en este partido amistoso de Chile, que es el 8 de diciembre en Austin, Texas, se sumaron 14 jugadores ya en el centro de alto rendimiento. Además de él, Eric Aguirre, Alfonso González, Sebastián Córdoba, Emilio Lara, Mauro Lainez, fíjate, ya llamaron al otro Lainez, Salvador Reyes, Jordan Silva, del América, Israel Reyes, de Puebla, Alan Cervantes, Omar Campos, Lalo Aguirre y Carlos Acevedo, del Santos, además de Luis Ángel Malagón, del Necaxa. ¿Qué tal, Tito Padilla? Por cierto, Carlos Acevedo, Don Cheto, que lo está buscando el Bayern, pero no el Bayern Múnich, el Bayern Leverkusen, Don Cheto, lo está buscando. Dicen que están muy interesados en mirar a este muchacho, muy, pero muy buen portero, que me da gusto, Don Cheto, que me da gusto que lo hayan llamado ya a la selección. Oye, el Leverkusen es un gran club, ¿qué te traes? Es un gran club, Don Cheto, sí, tiene esta razón. Sí, pero muchos estaban diciendo que el Bayern, no hay que confundir, el Bayern Múnich no lo está buscando el Bayern Leverkusen, pero sí, es un gran, gran club allá de Alemania, Don Cheto. Sí, hombre, no, estaría de perlas que se fuera a Leverkusen, Tito Padilla, no, ¿qué te trae? Y tendría minutos, y tendría, ¿por qué? Porque lo está buscando el técnico, así de que es cuando el técnico te busca, eso es buen augurio para que puedas estar o tener minutos y no estés en la banca, Don Cheto. Oiga, Don Cheto, ya para terminar y para cerrar y darle paso a mi gran amigo Zahir, triste lo de las grandes ligas, Don Cheto, desde 1994 no había un paro laboral como este, no se llega a un acuerdo, pienso que usted sería un muy buen mediador, pues que no hayan cómo repartir los 10 mil millones de dólares, Don Cheto, yo pienso que usted sí lo puede repartir bien entre la asociación del jugador y los dueños, ¿no? Sí, hombre, si aquí hago una repartidera, güey, y todos los radioescuchas alcanzan un pedazo. Imagínese, así es, pero ese es el problema, según se cerró, porque el día de hoy, el primer minuto desde hoy, jueves, no llegó un acuerdo la sesión del jugador con los equipos, o sea, con los dueños, y bueno, pues estarán cerradas ya toda clase de cosas, si no es que llegan al acuerdo de cómo repartirían estos 10 mil millones de hijos. Oiga, mucho dinero, Don Cheto, yo creo que no haya cómo pagar 2,000 de renta, Don Cheto. 10 mil millones, lo que viene cobrando Said por producir este programa al año, hijo, fíjate. ¿En más serio? O menos, más o menos, es lo que viene cobrando. Tus redes sociales, hijo. Tito Padilla 74, todo junto en espacio. Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me escurro, me desaparezco. ¿Quién digo fuga? Deportes, Tito Padilla. Gracias, Tito Padilla. Al regresar, señor, programas en México graban sopilotes y especiales de Vicente Fernández hablando en pasado. La serie de Vicente Fernández terminará con su muerte y Yasmín Derbez presenta oficialmente a su novio. Se lo cuento. Sí, aquí. Al regresar. Disfrutando de Don Cheto.
¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. Sí, señorita, ¿cómo estamos? Ya este, según señor Saif, la gente se queja de que me corrige mucho. Sí. Yo lo hago por usted y por su auditorio, señor. Hola. Sí. ¿Sí? Okay. Sí. Okay, está bien, nomás digo. Mire, si yo sé exactamente cómo se dicen las palabras que usted está pronunciando y yo puedo decirle a la gente que no se quede en el error y al rato ellos vayan a estar diciendo aiga, vistes, dijiste, hiciste, pues mejor decirle cómo se dicen las cosas. Corregite, en vez de decir helicóptero. Vamos a empezar con las noticias, ¿vale? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. Mire, qué bonito. Le contamos a la gente que ayer comimos juntas. Sí, ayer comimos juntas usted y yo. ¿De dónde era la catragazón que comí? Era Armenia. ¿Armenia? Uh-huh. Well, like Armenian. Nosotros bien, gracias. ¿No? Guys. Es que fue una junta de ombligo. Eres lo que a mi vida ya ha dado todo. Oiga, don Cheto, hay mucha información en los espectáculos y quiero platicarle lo que está pasando en México para usted me diga, what do you opin? Let me tell. ¿Qué opina? What do you opin? What do you opin? O sea, ¿qué opina, señor? O sea, quiero preguntarles... Imagínense si les contara yo que en México, ustedes saben que las vacaciones de diciembre, las dos vacaciones de diciembre, me refiero a las dos semanas de Navidad y de Año Nuevo, en México son sagradas. El 90% de los trabajos no trabajan en esas dos semanas. Refiérase a escuelas, refiérase a televisoras, refiérase a trabajos súper importantes. México está como si hubieran arrastrado a Judas, diría mi mamá. O sea... Las ciudades están vacías porque para todo el mundo son las vacaciones más obligadas de todo el año, señor. Entonces, nadie trabaja. ¿Qué pasa con los programas de televisión? Todos los programas de televisión ponen reruns o ponen repeticiones o graban esas dos semanas para aparentar que están en vivo cuando no están. Todos los programas, las televisoras están empty, vacías, solas. Bye, bye. Pues resulta que las televisoras están grabando, señores, programas especiales post-mortem. O sopilotes de don Vicente Fernández, donde los conductores aparecen o van a aparecer o aparecerían vestidos de negro llorando al charro de Huentitán, quien todavía no está muerto, pero esto lo están previniendo por si en esas dos semanas llegara a perecer el ídolo jalisciense, señor. Sí. A mí no se me hace nada raro porque yo sabía de buena fuente que televisoras tenían ellos programas a medio preparar para personas que ya anduvieran en las últimas. Sí, señor. Sí, señorita. Lo están haciendo, también están grabando sopilotes de Carmen Salinas. ¿A qué se refieren los sopilotes? Es cuando preparan su biografía y dicen... Un especial de su vida. Y bueno, ¿quiénes han hecho esto? Lo están haciendo Bandamax, lo están haciendo Televisa, lo está haciendo TV Azteca. Todas las televisoras están preparando o ya prepararon su programa hablando de Vicente Fernández en pasado y hablando como si don Vicente ya se hubiera muerto por si en esas dos semanas algo sucede con el charro de Huentitán. Hay que decirlo también que todas las televisoras a partir de que anunciaron de forma oficial que el charro regresó a terapia intensiva, todos renovaron otra vez las guardias en el Hospital Country 2000, donde más de 20 medios de comunicación están hacinados prácticamente viviendo ahí para tener un reporte médico de don Vicente. Dale. Lo que yo ayer me enteré, porque tengo relaciones cercanas con la gente que está cuidando al charro de Huentitán, uh-huh. Es, don Cheto, que eso fue una situación de rutina. Por la traqueotomía que le hicieron, tuvieron que quitarle o tienen que quitarle de forma regular el tubo que le entra a la garganta. Ay, no, pobrecito. Cuando le cambian el tubo, tienen que ponerlo en terapia intensiva para poder cuidar el resto de los órganos y no vaya a tener algún shock. Sí. Por eso, en el reporte médico aparece que tiene... La traqueotomía o que tiene la tráquea inflamada o tiene algunos órganos inflamados justamente por la sacada del anterior tubo y la puesta del nuevo, señor. Ay, mi si está feo eso, ¿verdad? Oyes, no, ¿tú qué opinas de que tengan esto? Tú que trabajaste allí en esas empresas,
¿Qué opinas de que estos programas sucedan? ¿Estás siendo un profesional y adelantándote a las cosas? Porque no necesariamente tienes que verlo como sopiloteando. Puede ser una preparación. Claro, está bien que se preparen, pero sí me parece que es como asegurar que algo podría pasar y me parece muy desagradable. Obviamente lo están haciendo porque el costo de regresar a grabar en vivo o de traer a todos los conductores de donde sea que estén de vacaciones y poner a todos los técnicos que tienen vacaciones prácticamente obligadas a grabar y pagarles doble o triple por venir a trabajar, pues mejor se evitan la pena y graban un programa previo. Pero imagínese usted, Don Cheto, ¿cómo va a tener usted a Galilea Montijo, a Flor Rubio, a cualquiera, llorando así nomás lágrimas de cocodrilo por alguien que todavía no se ha muerto? Pues ya lo hizo Galilea en su discurso. Pues ya. Bien. Esos chispazos que me das en veces, Giselle, son los que me hacen... ¡Ay, cállate! Al menos no me trabo al aire. Estuve en lo correcto para haberla sacado de ahí, de dando muestras de que es un marca el mexicano. Ah, yo no estaba dando muestras, yo estaba dando el weather aquí al lado. Ah, perdón. Adelante, ¿y lo que más? Sí, entonces sí me parece desagradable, pero muy fuerte. Por otro lado, Don Cheto, también quiero comentar, usted sabe que ya empezaron la producción de la serie de Vicente Fernández, donde uno de los protagonistas va a ser Jaime Camil. Uh-huh. La producción de Netflix, que además está siendo supervisada por la familia Fernández, ya dejaron el último capítulo de la serie apartado para narrar la muerte del Charro de Huentitán. No es cierto. O sea, están grabando todo y hay guiones absolutamente de toda la serie, pero el último capítulo va a ser la muerte del Charro. Ah. Ya está grande también. O sea, no solamente las televisoras están adelantando. Hasta la propia familia y la bioserie que está siendo supervisada por la familia, pero, ya están diciendo, y todo el mundo está agreed, o sea, todo el mundo está de acuerdo en que el último capítulo va a ser sobre la muerte del ídolo. Pero a ver, hablándolo así, sí, así a corazón frío. No, de alguna manera este tipo de eventos te preparan para lo inevitable. Y si tuvieras tú a alguno de tu familiar fuera... ¿En esa condición? De este tipo de personaje y así de popular. Y viendo cómo están las cosas con la realidad que ellos conocen y nosotros todavía no. No dirías tú, lo mejor sería irnos preveniendo para esto. O sea, si lo ves desde otra perspectiva. Bueno, sí, siendo que él es una figura pública. Tú también. Oh, perdón. Desde otra perspectiva, no está mal. Es que uno lo está viendo como ser humano, pues, como una persona común y corriente, de que no te gustaría hacerle eso a alguien de tu familia, pero ellos como una figura pública, pues sí se puede entender. Ahora, de los programas que estén haciéndose, sí se me hace medio feo. No, pero es normal. Imagínese usted, si ellos no fueran una familia pública y le preguntaran a cualquiera de los Fernández qué preferiría para su papá o para su abuelo, muchos de ellos te van a contestar quizá que no sufra. Y quizá que no sufra significaría incluso desconectarlo de cómo está, para que ya descanse. Sí. Imagínese, usted le dice al pueblo de México que van a desconectar al Charro de Huentitán. Se la arman. Se les arma. ¿No todo el mundo empezará a odiarlos? Sí, machín, ¿para qué los conectar? Es una decisión familiar aquí, güey. Hasta aquí la información de los espectáculos. Continuamos con más de Don Cheto al aire. Señores, buenos días. Una hora más de programa. Yeah. Todo el mundo estamos en vivo. Todo el mundo estamos listos. Al infinito y más allá. Eso sí, señor. 2 de diciembre. Se nos está yendo el año oficialmente. Oficialmente. Pónganse serios. ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos transmitiendo. ¿Ah? Desafortunadamente se nos fue ese gran locutor. ¿Quién se murió? Estamos preparándonos para su programa cuando se muera, Don Cheto. ¡Ah! ¡Hijo de... Oh. Llórale, Giselle. Ay, ay, ay. No. Lo malo es que va a estar viejo el programa, ¿vale? Porque tú lo vas a dirigir. ¡Oh! No, ¡ya se murió, Don Cheto! Y risa. Y no sabe. ¡Le damos gracias a Don Cheto! El show debe continuar, ¿no? Nomás te digo algo. A ti no te conviene que se muera pronto, ¿eh? ¿No? No, porque si se muere ya... Si se muere ya, van a poner a alguien más. ¿No crees que tú todavía no estás listo? No hay problema.
Como la voz, Alex, que me den las tardes. No hay bronca. ¡Ay, este güey! La otra, muy segura. Bueno, pues. Ella es muy apta para hacer su chamba. Bueno, de aquí. Las tardes, pero de la ranchera te van a poner. De aquí me voy a Univisión. Está. Oigan, ¿tiene usted algún? Voy a abrir las líneas telefónicas. Vamos a abrir las líneas telefónicas. ¿Tiene algún sonido que le moleste a usted? La voz de Chino. La voz del Chino. ¿Tú, Giselle? Pues a mí la voz del Chino. Ferrari. La voz del Chino. Pues se cancela el segmento. Olvídenlo, vamos con música. Así no, que... no te creas. ¿Algún ruidito de esos que alguien haga un ruido y a usted le molesta? Cuando respira el Chino. Hey, ahí. Cuando respira el Chino. Ferrari. Cuando respira. Cancelamos el segmento, vamos con música, Val. No, como un ruidito que a usted les caiga gordo. Cuando le hace así. No, es un payaso ya, Val. Por ejemplo, yo tengo un sonido que me causa, me cae gordo y me causa ansiedad, causa en mí una sensación así de... De que se te enchina la piel y no queda nada y sigue cuando la... Mira, hasta me pongo... ¿Qué? Cuando la gente muerde... Hielo. ¿A poco sí? Sí. Ah, sí, that's a little annoying. Crujiéndolo. No puedo yo, es más, ahorita me está dando ansiedad. ¿Sabe a mí que me da ansiedad? Ruiditos que te molesten. Claro, tengo dos. A ver. El del hielo seco, cuando frotas el hielo seco. Ay, no, de cuando... Ay, no, como no, compras no. Una tele y lo vas sacando. Sí, y... no, me da una, like, me da una ansiedad machín. ¿Ese? Y también la de el gis en un pizarrón. Ya ve que rechinas, a veces rechina. Ah, cuando... Ah, con razón, por eso no fue a la escuela. Sí. Por eso ¿A poco el del gis en el pizarrón te causa...? Sí, me causaba a mí bien mucha ansiedad cuando... Vaya. ¡Saí! Señor, a mí me molesta muchísimo el ruido del afilador. O el... ¿El silbato o el... Las dos. ¿Sí? Las dos. Cuando afilan... Y cuando lo llaman al afilador, cuando llama el afilador de que ya está llegando, esos dos sonidos no los soporto. Oh, wow, fíjate, no qué raro estás tú, Ale. Sí. O sea, el... No. ¿Algún ruidito que te haga, que te moleste, Chino? El de la cama, cuando rechina. Ay. ¿Sí? Oye, güey. No mames. Ya le pusimos algo ahí, como una para que detuviera. Sí. De hecho, Beno fue a tratarme de ponerme ahí. La cabecera con la pared. ¿Sí? Ay, güey, no mames. No, serio. Andábamos bien, andábamos muy bien en Chino. Está matando el flow aquí. ¿Sabe qué? El unicel, no sé, el romperlo, el tocarlo, hace un sonido. What's that? Lo que acaba de decir Giselle. Por eso, para mí es eso también. Por ejemplo, todavía soporto el del pizarrón, el del afilador, no tengo problema. Pero el unicel, no. El unicel es lo que dijo... The foam, the what I said, yeah. Escuché a Héctor Pérez que dice... A mí me molesta mucho escuchar que alguien mastica con la boca abierta. Eso también es ahorita no. Yo traigo un problema con Brian, porque Brian así come... Yo cierro la boca, hijo. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué no tienes que hacer esos ruidos? Porque le dije, ya estás grande y ya tienes que saber que tienes que comer con la boca cerrada y que si estás haciendo ruidos, no está bien, por favor, me dan mi caso, no hagas panchos, por favor. Yo le puedo decir una cosa, me he levantado de mesas cuando alguien está comiendo así. Ah, qué bueno que no has ido a comer conmigo, hija. No, yo no puedo. Okay. Hay gente que le molesta mucho que otra gente más que Chicle, por ejemplo. Ah, pero porque también el chicle se masca a boca cerrada, no como la chimoltrufia. Como vaca ahí pastando, no. Hacer bombitas de chicle, me están diciendo acá, como que truenen la bombita de chicle. Ah, sí, o cuando ni siquiera se truenan la bombita, ya ve que la puede tronar sin hacer bombita por dentro. Oh, sí. Ay, no, eso sí, no. Para adentro. That annoys me. ¡Ah! ¿Sí? Tú estoy notando que eres muy picky, muy fresa, ¿eh? La neta ha sido... La mera verdad, no te vas a quedar ansiedad. Cotorra toda la vida, vale. Probably. ¡Cotorra! Probablemente, cotorra, sí. Cotorra. Le tengo malas noticias aquí. A ver. Con uno que dice, me molesta cuando respira un gordo. ¡Oh! Alejandra García. Que no venga, cabina, dile. Yo estoy bufando. Sí. Eso, ¿sabes qué?
I find it indignante yo. ¿Por qué? Eso para mí es indignante. Aquí está Alejandra García, no lo estoy mintiendo. A ver, déjame. Me dice, me molesta cuando respiro un gordo. No, vas a ver, ahorita vas a... ¿La va a bloquear? Sí, la va a bloquear. ¡Ay! Alejandra García. Grábele algo y roncando. Alejandra García. A ver, dime cuál es, porque ahorita mismo... Sí, eso yo lo eso para mí es este... ¿Cómo se dice? ¿Normal? Es Alejandra 692. Ahorita. Alejandra 692. Alejandra. Para mí es, ¿cómo se dice? No denigrante, ya es algo... ¿Insultante? ¿Personal? Insultante. No. ¿Por qué? Porque sí, le llevó a sus terrenos. Ah, mírala. Dice follow back. No, le voy a hacer friend request. Ok. Para poderle mandar mensajes. Aspirando, sí. Mándele uno ahorita. Oiga. Ay. ¿Qué? Dicen, Don Cheto, Víctor Martínez. Bien sexy. ¡Ay, no le hagas así! ¿Qué? No estoy haciendo nada. Una vez me mandó un video al grupo y luego le hice carrilla a Don Cheto. Le dije, Don Cheto, ¿puedo escucharlo? Un video de la Casa de México. ¿No? Don Cheto presumiéndonos ir en la casa. En la casa. Y luego le digo a Don Cheto, no me puedo enfocar porque nomás escucho sus ronquidos. El resuello. Okay, está bien. Adelante, ¿qué? Víctor Martínez dice, el ruido que más molesto y que odio cuando le ponen mofla a los carros y suena como una carcacha descompuesta. A mí me molestan un poco los carros que hacen mucho ruido. That's true. Yeah, that's annoying. Honditos esos. Es lo que igual dijo Rey Hernández, las camionetas pedorras que le ponen mofle. Acá en Houston, ¿cómo hay de esas? ¿Sí? Las mamalonas. Ok. Dice Judith que se recojan los mocos con la garganta y las cupan. Ay, qué asco. Ay, sí, que le den el jalón y lo tiren. Ay, no. Y ahorita yo ando... Es una chula. ¿Gargajinta? Gargajintísima. ¿Siendo gargajinto? Que rechinen los dientes después de comer. Dice César Tapia, cuando sorben algo caliente o la sopa, así... ¡Ay, ay, sí! Igual en el tío. Eso sí. That's annoying. Híjole, así era. Así tomaba sopa él. Así te, vente, los domingos llegaba ahí con mi abuela. Sí. Al caldo de res, ¿no? Cada domingo ahí estaba bien presente. Y nos sirvían. Y él así tomaba, mira. ¡Ay, no! ¿Está hablando en serio? Así como que sorben para no quemarse, así como... Agarraba la cuchara y... ¿Y no le decía nada? No, nomás, ya ahí viene este sorbedor, hijo de la tizda, ¿eh? Ah, yo sí le hubiera dicho, tío, este... No, no seas así. Lárguese. No, sí. Si no va a comer bien, sáquese de aquí, le invitó. Los zancudos, Rosy María. Oh, el de... Las moscas está bien. También. Estás dormido tú ya el domingo como a las 11 de la mañana y empiezan a dar lata. Don Cheto. ¡Despiértate! Como que tu jefa te las manda las moscas. ¡Vayan y despierten a la huevona! ¡Ay, maldita mosca! A ver, ¿qué está? Este está bueno, Rigo Padilla. Cuando agarras dos ladrillos de esos rojos y los tallas... Ah, eso no me ha tocado. Pero eso ya sería hacerlo tú por gusto, ¿no? Sí, ¿no? Trabajas en... No sé, albañil y dijo. Los lloridos de los niños. Pedro Villegas. Sí, a mí también, no, yo también conozco gente que no le gustan los chiquillos llorando. Yo lo puedo tolerar hasta un momento, pero después sí me ponen de nervios, la neta. ¿Sí? Ya. ¿Sabe también que esa no hay, Don Cheto? Ahorita me la mandaron. Cuando estás en el cine, ya ve que está todo callado y así, y luego empiezas a escuchar a alguien así comiendo o agarrando la bolsa de palomitas. Y está, ya, yeah, ay no. Cuando hay un silencio y el silencio lo rompe un sonido de una bolsa. Ajá. Así. Ay, sí, eso, no me gusta. Ok, cuando se chupan los dedos, dice Itzel. Esa es buena. Oh, o sea, sí, yo soy bien chupadedo. Le sale el guetazo ahí. Ah, en las costillas barbecue. Ajá. Ay. Y se me quedan viendo los de las otras mesas. Como diciendo, mira nomás ese viejo. ¿Ha ido a comer a los lugares así como de crawfish que se te tienes? No, no son muy fan. Ah, ok. No, porque dije, a lo mejor ustedes de esos que... Les... Porque una vez me llevaron y me dio vergüenza. ¿Por qué? Porque no sabía cómo comer. Porque ahí se lo ponen en la mesa. Me lo pusieron en la mesa y yo puse las manos atrás y me dije... ¡Me por acá! ¡Digo, los puercos! ¡Así! ¡Usa las manos! Me dijo mi hija. ¿Yo qué? ¿Qué?
pues me echan así como los puercos, pues yo creo que de eso se trata. De ahí soy. Y así empecé a tragar. Yo como los puercos. Ok, Don Cheto, salud desde San Pancho del Rincón, Guanajuato. Acá le ponen unos moflesotes a las motos mugrosas, se escuchan a dos cuadras. Qué ruido tan insoportable. Ok, los grillos, me están diciendo acá. Ay, sí. Ellos son bonitos. Los grillos son latosos. Son más latosos que tú, ¿vale? No te dejan dormir. Yo maté uno antier. Sí, a mí se... Un montón de grillos. ¿Mataste un grillo? Yo sí. Válgame. Ay, no, es que, Don Cheto, ¿cómo duerme uno? Yo también. Se metieron a mi garage. Bye. Y de repente estaban ahí. Hasta grillitos ya había chiquititos. No, hombre. No, bye. Sí. Bye. Ride, yo les pongo el ride. No, yo les eché en agua caliente. Linda Prado, los carros que llevan música fuerte con las ventanas cerradas y nomás oye afuera un retumbido. Ah, sí. A mí me molestan los que llevan música fuerte. ¿Neta? Sí. Esta califica de Derek. Mi esposa no soporta cuando alguien está comiendo y dice... ¡Mmm, qué rico! ¿Por qué? No sabe. No está disfrutando de su comida. Ella no soporta que alguien... ¿Estás de acuerdo que ahí la esposa de ella es el que está mal, la de ella? La esposa está mal. El ruido de la alarma. ¡Ah, eso es huevonada, Yaret! Yaret Díaz, eso es huevonada, hijo. El ruido que hace cuando sacan las flemas, ya lo dijimos. Oiga, Pati, Pati, nuestra amiga Pati dice, cuando le están tronando las tripas a alguien. Dice aquí, dice Nidia, no soporto cuando una gota no deja de caer. Y sobre todo si es en la noche que está goteando algo. Dice, no lo soporto. Fíjate qué tan insoportable es ese sonido, que así volvían locos a los soldados americanos allá en la guerra de Vietnam. No manché. Sí, con gotitas. ¿Pero los ponían a ver gotitas o a escucharlos? Les ponían a los soldados, los torturaban así. Los ponían a los soldados amarrados, al soldado americano, los Vietcong. Sí, sí, conocí. Los ponían así. Entonces ponían ellos arriba un bambú con hoyos. Entonces siempre había una gota cayéndoles en la cabeza. Tac, tac, tac. Y los volvía locos. Pues sí, claro. Pero además ese golpeteo de la simple gota les perforaba la... Perforaba en algún momento la... No manches. No. Sí, sí, sí. Oiga, ¿cree que tenemos algo en nuestro sistema nervioso que nos saca de onda muchos ruidos? O sea, como que... Psicológicamente se debe a algunas cosas ahí que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el Torres dice que las máquinas de tortillas, de tortilleras en México, el... hay un rechinido en las máquinas. Mira, Giselle, cuando hablan chiqueado, no lo soporto, una morra. ¡Ay, pequeño! ¡Ay, pequeño! ¡Ay, no, a mí también me cae gordo eso! ¡Pequeño! ¡That's cute! ¡A mí también! ¡Venga, chiqui, bebé! ¡Venga, chiqui! ¡Don Cheto, al aire! Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra, en Don Cheto al Aire. ¡Señores! No me gusta almorzar Jack in the Box. Porque me cae muy pesado a mí. Señor, ¿entonces para qué lo compra? Pues por yo, por ustedes, vale. ¡Ay, gracias! ¡Ay, don preocupado! Oiga, antes de ir con su chiquita a la abogada, quiero mandarle felicitar a mi chiquito porque hoy cumple 24. ¿Quién es tu chiquito? Juan Carlos Razo, que es su sobrino. No, nomás es Carlos. ¿Ah, Carlos Razo? Sí, Carlos. Carlos Razo. ¿Cumple años hoy? Cumple hoy 24 años. ¿Es su sobrino y no sabe? No, pues sé que no era Carlos. Hoy cumple. ¿A poco hoy cumple años? Hoy cumple años. Cumple 24 años. Razón. 24. ¿Razón qué? Ay, pues un abrazo. Ay, a mi sí. Ingeniero agrónomo. Ay, chiquito. Chiquito bebé. Ay, mire, que me riegue todo este. Que me riegue todo este cuerpo. Nomás le digo que en su fábrica le dicen el tiktokero.
Y yo ya soy oficialmente la esposa del tiktokero. ¡No, no! ¡Ay, no, no, yo! ¿Qué te, oiga, ¿qué te crees? A ver, mándale un Ferrari, saludo de feliz. No, me vas a decir algo. Que gane la mejor. Mándale un poquito. Mándale un poquito. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Carlitos! Oh. ¡Happy birthday to you! Mira, la güey está así. Pero esta sí, ahora sí habló. Oh, ¡happy birthday to Carlos! ¡Mírala! ¡Mírala, mamá! No fuera para preguntarte que dijeras una noticia, porque ahí te trabas, hija. Pero para caliente. Ay, 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 ay. Estás jugando sucio, nomás te voy a decir. No, you are playing dirty. Un abrazo a Carlos. Un abrazo. El ingeniero agrónomo Carlos. Saludos, Carlitos. En la Seda, Michoacán. Del orgullo de su familia, de todo. Sí, ya tienes, sí, ya. Por fin, por fin uno, por fin uno, por fin uno. Mi tío. Dice el chino que también cántale Happy Verde. Hola, bienvenida a la abogada Nancy Guarderas esta mañana. Abogada, no es su, ¿cuándo es su cumpleaños, abogada? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo es su birthday? Hasta marzo, usted sabe, vez, marzo 30. Happy birthday. ¿Me va a cantar? Ay. Suena constipado. Parece que está cagado eso. Como... Abogadas y Guarderas, le damos la bienvenida a usted y a la Liga Defensora, que nos empresta a sus especialistas para hoy sacar de muchas dudas que tienen que ver precisamente con inmigración. ¿Algo que nos quiera platicar, abogada Nancy? Claro que sí, siempre un tip aquí les va, porque muchas personas me han hecho esta pregunta o me han dicho que un residente permanente está esperando hasta que se haga ciudadano estadounidense para iniciar una petición para su esposa o esposo, o tal vez para sus hijos. Y piensan que es más rápido, ¿verdad? Y es cierto que es más rápido arreglar, si uno es un ciudadano, arreglarle a sus familiares, ¿verdad? Pero cuando uno es residente permanente, no deben de esperar hasta que se hagan ciudadanos para iniciar esa petición familiar. Y la razón es esta. Cuando estamos viendo el tiempo de procesamiento de la petición familiar, les quiero recordar, a veces tienen que esperar 3 a 5 años para hacerse ciudadano. La diferencia en el tiempo de procesamiento de un ciudadano es entre, vamos a decir, entre 6 a 12 meses para que aprueban la petición. Entonces es más rápido. Pero un residente tal vez son 20 meses, 18 meses. Entonces va a ser mucho más rápido recibir una aprobación de esa petición familiar en vez de esperar hasta que se hagan ciudadanos, que va a tomar 3 a 5 años. Entonces no esperen, empiecen esos trámites, porque el movimiento va a ser mucho más rápido. Van a llegar y no se preocupen. Porque si llegan a ser ciudadanos antes que la aplicación se aprueba como un residente, podemos hacer una actualización, lo que se llama un upgrade. Pero no deben esperar, porque más tiempo van a tardar a llegar a sus familiares a esa residencia permanente. Okay. Oiga, abogada, tengo una pregunta aquí rapidita para usted. Dice, don Cheto, ¿cómo está? Mi nombre es Francisco. ¿Qué puede hacer una persona que le robaron la bolsa y ahí traía su visa de turista? ¿Qué proceso se hace acá en Estados Unidos para recuperarla? Claro, pues eso es un si perdió la visa, ojalá tiene una copia, por lo menos tiene el pasaporte también, se puede reemplazar esa visa. Obviamente tenemos que someter una aplicación con el servicio. Y eso es el básico. Es como si alguien pierde una tarjeta de residencia o una visa, todo se puede reemplazar. Tenemos que comprobar que usted es la persona, ¿verdad? Pero eso es todo. Es relativamente fácil, es simplemente el tiempo de proceso. Okay, yo tengo una pregunta que me mandan también del Instagram, dice abogada. Dice, mi pregunta es, ¿uno personalmente puede hacer la renovación del permiso de trabajo o tiene que ser por medio de un profesional como un abogado o con un notario? Dice, me acabo de informar con un abogado y me cobra $1,000. ¿Qué me recomienda usted? Uh-huh. Okay, básicamente les voy a decir que cualquier persona puede hacer llenar papeles, ¿verdad? Uh-huh. El problema es que a veces no lo están llenando correctamente. Hay códigos, categorías que tienen que llenar, y ahí es donde
a veces si someten una aplicación y está equivocada, se lo pueden negar, entonces la tarifa, la cuota que pagaron también lo pueden perder. Entonces eso es la clave de tener el guía de alguien que está llenando todo correctamente, no quiere tener errores. Si hay errores en el futuro, puede haber un problema con la credibilidad cuando hay información que no está correspondiendo con la información anterior. Entonces, mucho cuidado con eso, pero que alguien puede llenar el formulario, claro que sí. Abogada. Pero siempre es mejor. Okay. Uh-huh. Pregunta Ramos Gómez, ¿cuánto tarda en llegar los resultados del FOIA? Todo depende. Recuérdense, las FOIAs son diferentes clases de FOIAs dependiendo en la agencia a dónde lo están mandando. Cada caso es diferente. A veces tenemos que pedir solamente uno, otras veces tenemos que pedir dos, tres, hasta cinco. Entonces depende en la agencia. Si están pidiendo de la Corte de Deportación, un ejemplo, está tardando más de un año. Si es de inmigración, puede tardar menos de 6 meses. Entonces la patrulla fronteriza, diferente. Todos son diferentes, entonces no le podría decir porque hay tantas diferentes clases de FOIA. Pero okay, hable con su abogado para que le avise. ¿La FOIA es un perdón o qué significa? No, recuerda a la gente que no sabe. Ay, perfecto. La FOIA, sus siglas en inglés es Freedom of Information Act. Es la ley donde uno tiene el derecho de obtener el expediente que el gobierno tiene sobre uno. Entonces, cuando alguien tiene una detención en la frontera y queremos saber cómo clasificaron esa detención, si era oficialmente una deportación, por ejemplo, mandamos a pedir la FOIA con la patrulla fronteriza. O con inmigración, si tienen un pasado con inmigración, queremos copia de todo lo que ellos tienen, qué pasó en una entrevista, qué pasó como petición, mandamos a pedir la FOIA, es el expediente. Okay. Oh, sí, para saber si no está pues fichado, ¿eh, abogada? ¡Adelante, Chino! Oiga, abogada, hace unos días salió supuestamente una ley por parte de Biden donde si te para migración ya no eres prioridad si estás ilegal en el país, siempre y cuando demuestres que entraste antes del primero de, si no me equivoco, de noviembre del 2020 y que supuestamente no eres prioridad y no te van a agarrar, pues no te van a deportar. La onda es, por ejemplo, hay mucha gente que viaja, tengo amigos que han ido a Hawái con su pasaporte mexicano normal, pero si por alguna razón te llegara a parar migración y puedes demostrar si es cierto esta ley, que no te deportan. No es una ley, es un memorándum, es una guía que sacó el mismo ICE, el departamento de ICE, y es cierto en estos momentos que así es, y la clave es tener identificación, sea pasaporte, cédula de su propio país, ¿verdad? Y que no tengas un historial criminal, porque ahí sí cambia la prioridad, entonces sí te van a enfocar. Pero alguien simplemente estar aquí sin estatus, sin ningún historial, pues es cierto, esas son las guías, es lo que está actualmente en estos momentos. Bien, tenemos llamadas telefónicas, Burrari. Sí, señor, tenemos a Isaac. 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 ¿Cómo estamos, Isaac? Pregunta para la abogada, buenos días, Isaac. Buenos días. Sí, la pregunta que tenía es que tengo un hermano que es por parte de mi papá, es medio hermano, y él falleció recientemente. Quería ver si hay algo que se puede hacer por él. ¿Cómo que por él? Ay, ¿Cómo así? ¿El que falleció? Sí, mi papá era ciudadano americano y falleció recientemente hace como un mes y medio, y tengo un hermano y una hermana en México. Y quería ver si se puede hacer algo por ellos o ayudarlos para que ellos puedan emigrar. Arreglar. Ok, Isaac, si tu papá inició esa petición para ellos antes de fallecer, entonces pueden seguir ellos con ese proceso. Simplemente necesitan a alguien más, un familiar. Hay una lista particular de familiares que pueden entrar para que firmen el contrato de mantenimiento. Es como un co-sponsor porque él ya no está aquí. Pero tuvo que haber iniciado la petición familiar y después vamos a restablecer esa petición porque aunque ha fallecido, podemos seguir con el trámite. Pero solamente si ya lo había iniciado. Ok. Otra llamada, Ferrari. Vamos con Ariel. Ariel, ¿cómo estamos, Ariel? Buenos días, Don Cheto. Aquí andamos, hijo. Buenos días. Mi pregunta para la abogada es, le arreglé papeles a mi esposa el mes pasado, pero ya no estamos divorciando. ¿Qué? Y quiero saber si
Sí, no quiero decir que lo voy a hacer, ¿verdad? Pero quiero saber si, si se le puede cancelar. Depórtala, compa. Ay, no, ah, no. A ver, y luego, vale. Pero cuando dices que ya arreglaste, ¿quiere decir, ella ya arregló, ya recibió su tarjeta de residencia o solamente sometió la petición? No, salió para Juárez el mes pasado, pero estamos en el proceso de divorcio. ¿Pero ya le dieron residencia o no? Sí, esa es la pregunta. Sí, ya está esperando su mica nomás que le llegue. Ya está aquí. Ok. Sí, ya está para atrás. Aquí, ya está aquí, entonces ya no, porque lo que ustedes comprobaron era que era un matrimonio en buena fe en esos momentos. Si algo pasó, se quebró, ya no hay nada que hacer en esos momentos. Lo único sería si usted dice, era fraude este matrimonio desde el principio, pero ahí usted también ya sometió papeles, ¿verdad? ¿Y por qué se la quieres quitar, Vale? Pues por coraje, ¿qué güey es más? No se la quiero quitar, Don Cheto, nomás, quería saber. Oye, ¿por qué se están divorciando? Si no es mucha pregunta. Pues tú sabes, problemillas ahí nomás, leve. Hombre, Vale, piensa en los momentos bonitos y que ese sea el agradecimiento a todo lo que te enseñó, para bien y para mal. You're so cute. Sí, qué linda. Yo no me veo, pues, cancelándole a mi ruca. Yo sí. Mira, si yo le arreglo a mi ruca y yo le encuentro con otro vato, yo soy re güey, lo sigo arreglando. ¿Neta? Más usted se los arregla a los dos. Le diré al vato, vístete y cómo andas de mica. No, ¿sabes qué? Se me hace como que a una persona que te hace un mal, tienes que enseñarle. No tienes que bajarte al nivel de ella para con la venganza. Uh-huh. Ese va a ser el aprendizaje. You gotta stand your ground, yes. Yeah. Sí. Uh-huh. Esa es negativa. Mantener positivo. Al vato. Uh-huh. No, obvio que tiene. ¿Sabes qué? Mira, por si tenemos morrillos, con más razón, ¿no? Pues, ¿saben? Para que te alivien. Bueno, sí, ahí cambia la cosa ya con ellos. Ah, para que te alivien, está bien. Ahora sí, le des de bien a bien, ¿verdad? Okay. ¿Qué tal si agarras un novio gabacho y te pide papeles antes de mejor? Y ahorita ya le puedes ya demostrar. Okay. Abogada de Migraciones y Guardera, le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Tengo bien y mucho, Sinaloa. ¿Cómo estamos? Abogada, gracias. Gracias, Don Cheto. Qué lindo que eres. Siempre positivo y eso es el modo que debemos de vivir. Gracias. Y una frase bonita, algo así. Ya le di una frase bonita a ella. ¿Cuál? Que no le voy a quitar los papeles. Ay, eso no es frase. Ella ya tiene papeles. Sí, ella se los va a dar a usted. Ya me los va a dar a mí. Sí. She's citizen. Mejor ahorita se la mando yo aparte a ella. Ay, no. Luego me la roban toda. ¿Quiere que la ayude? Yo le doy una frase. A ver, voy a dar una frase por mí, Chino. Venga. Ahí le doy una frase por mí. Venga, venga, Chino. Ay, Dios. Te llevaría a Hermosillo para hermosearte. Pero mejor te llevo a Culiacán. Eres un zángano. Hasta ahí nomás. Eres un zángano corriente. Déjalo. Abogada, no le haga caso, Abogada, ¿cuál es? ¿Cómo dices esa guarrada aquí? No dije nada, no es ni guarrada, es falta de respeto. ¿Qué no, dije? No puede ser. ¿Tendrán ido a Culiacán? Pues ya te he llevado varias veces, Chino. Oiga, abogada, ¿cuál es el número de la Liga Defensora? Claro, nos pueden llamar para esa consulta completamente gratis al 800-333-3676. 800-333-3676. Y nos pueden seguir en Instagram, @defensora, o en TikTok, Facebook, YouTube, en @LaLigaDefensora. Gracias, Don Cheto. Un abrazo, abogada Nancy Guarderas. Gracias a la Liga Defensora. 1-800-333-3676, la Liga Defensora. 1-800-333-3676, la Liga Defensora. 1-800-333-3676. Don Cheto, al aire. Quiero, es que este camarada me va a mandar, yo creo que dar un levantón, no sé qué. ¿De qué habla? Ya le he dado, ya me ha dicho como 50 veces diario que por qué no le mando un saludo. A Chino también le van a dar un levantón. Siempre le digo, ahorita va, ahí va. Y nunca se lo mando a mi camarada. Y lo malo es que cuando se lo quiero mandar como ahorita, ya no encuentro su mensaje, ¿vale? Siempre pasa eso. ¿Cómo se llama?
No me acuerdo. ¿Sabe lo que yo hago para que no se me olvide? Le tomo screenshot. Aquí está. Todos los días lo escuchamos acá en Duncan, Oklahoma. Oh. Estamos en la pura quema poniendo el mandil para darle sazón a los burros. ¿Quién sabe qué me dice? Salud para Tamarindo de Cuerámaro, Guanajuato. Don Cheto, manden un saludo. Que andan en la pura quema. ¿Quién sabe qué güey será andar en la pura quema? ¿Quemazón? No sé. En la quema, gallos. ¿En la quema? Ah, ok, están quemando. ¿Quemando marihuana? ¿Marihuana? ¿O sí? No, para mí que trabajan algo quemando ahí. Tío, no sé. ¿Marihuana? Sí, o me estoy viendo muy viejito, así como, están quemando zacate. Probablemente, señor. A ver, les tengo una pregunta a nuestros queridos compañeros. Telas. Queridos compañeros. Yes, sir. Ferrari. Erika Rodríguez, ¿también sabe? González. Erika González. 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 Tú no me digas tu edad. Ok. No, no necesito saber tu edad. Okay. Pero obviamente ya eres una adulta. ¿Para qué pintabas tú de niña? De chola. ¿De pachola? ¡Órale, Juan! ¡Órale! ¡Chazán concedida! ¿Era chola? That's what it means, ¿no? ¿Tú pintabas pachola? A ver. Como que ibas a hacer. Pintabas como que tú. Sí. O sea, tú sientes que tu papá decía, esta se me hace que los vas a decir chola. Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Sí? Yeah. ¿Te juntaba? ¿Era ella en chola? ¿Cómo te decían? ¿Está bien? ¿Ya se puede decir? No, no. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Ah? Casi nadie nos está oyendo ahorita. ¿Scrappy? 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 No. ¿Scrappy? No. ¿Triste? Triste. No, no. ¿Triste? No. No, nomás que me vestía muy así con mis cortés. Con okay. ¿Tenía nombre de chola? No, no me digas si tenía nombre de chola. No. Sí tenía, no me lo digas, pues, nomás di que sí tenía. Esas tres sí, lágrimas pues, tatuadas, ¿qué? ¿Qué? Okay. Pero sí me vestía con mis cortés, con mis sweatpants, bien acá. Las Miley. Ya tenía una pena. ¿Cómo se dicen los aretes esos? ¿Qué? Los hoops. Ajá. Las arracadas. Las arracadas. Ya. ¿Se puede saber tu nombre de chola o no? No, señor. ¿Sí tenía nombre de chola? No. Sí tenía. Sí, claro. Sí, claro. Your nickname. La little Miley, la little payasa. Yeah. Sí, así es. ¿Cómo te llamabas? A ver. ¿Lil Greñas? Lo Messi. Let's go with Messi, ¿eh? Usted la Messi, ok. La Messi. Entonces tú pintabas para chola. Yeah. Well, I know. Scary. Giselle, ¿tú para qué pintabas? Yo. Yo no tengo para nada. ¿La sí, señor? Uy, señor, no tengo una lista. No, no, tú pintabas para algo. A lo mejor, no ¿para qué pintabas tú? Es que tengo sentimientos. Es que era bien niña así, bien nice, bien mesita. Ok. ¿Eras? No, no, pero ¿para qué pintabas? Como para ama de casa. No, pintabas para bailarina. Pintabas para. Bailarina exótica. No lo dudo nada. Empecé en ballet. No, ¿para qué pintabas? Como para ser maestra. Según tú, ¿para qué pintabas? Según yo, la porque neta. Me gusta. Ok, según yo, porque me gustaban los niños, o sea, like kids, no los niños, o sea, niños. Estaba para ser mamá de como 40. Como de 40 chamacos. No, yo quería ser también maestra como mamá. ¿De kinder? De niños chiquitos, de preschool. Ah, de hecho, de kinder. Ah, ya me veo yo yendo con mi hijo todos los días. Hola, maestra. ¿Cómo está? ¿Cómo va, Brian? Yeah. ¿Otra vez vino, señor? Estamos explicando. De hecho, empecé mi práctica en una escuela. ¿O sí? Ajá, porque supuestamente en college iban... Tú pintabas para maestra de kinder. Y sí me siguen gustando los niños, but, you know. Al rato te chingan uno. Tú, Chino, ¿para qué pintabas? Para muchas cosas. Para ratero. Pintaba para ser actor. Para ratero. Concedido. ¡Ratero! ¡Concedido! ¡Traza! ¿Para qué pintabas? ¡Concedido! No, mire, a mí me gustaba mucho construir cosas y agarraba motorcito, les ponía pilas y... Ajá. Y mi mamá pensaba que yo iba a ser arquitecto o algo así. Dijo, ah, eres bueno para... Dijo, tienes facilidad, tú vas a ser arquitecto. ¡Ay, promesita! Ahora sí es arquitecto de su pecera ahí en la casa.
No puedo ni construir mi vida. Arquitecto. El chino de arquitecto. Este se le caería todas las obras. Mira, vamos a decir que nos cuenta tanto. Ya que todas las obras se caerían allí. Se cayó. Ups. Ups. Se cayó. El arqui dijo que así le puse. Sodi. Ya ves que nomás dice Sodi. La regla nomás Sodi. Arquitecto, pintabas para arquitecto. Dependido, ¿eh? Porque se le cayó. ¿Para qué pintabas ahí? Para ser hombre. Para ser hombre. Para ser hombre. Qué lindo. Sí, yo pintaba para andar viajando por todos lados, don Chico. ¿Por qué? ¿De niño no se puede ir? Claro que sí. ¿Ah? No, mi mamá me dijo, este va a ser chile frito desde chiquillo. No, pero tú sí le concedió, ¿no? Sí le concedió. Pero has viajado, conoces muchas partes. Sí. Y del mundo también. Sí. Y de varias personas del mundo. No, viajabas, pintabas como que iba a ser sí. En ese aspecto muy... hombre de mundo, sí. Sí. Wow. Y aquí te ¿Por qué? Porque tú siempre te interesaba como la geografía y esas cosas. Sí, señor. O sea, tú decías a los 6 años, en la India se encuentra el Taj Mahal. Sí. Así, claro. El Taj Mahal. Claro. Sí, yo desde cuento sabía todas las capitales, todo, quiénes eran los gobernantes de todos los países. Sí, llegaba las señoras a visitar a su mamá de Zahid y decía, Zahid, ven, a ver, fíjense nomás, capital de Inglaterra. Londres. Ay. Ay. Capital de Australia. Sydney. Ay. Ay. Y la señora mía nomás. Qué inteligente. Sí, sí. Claro. Pero 8 por 8. Hombre. En las matemáticas no me di preguntas. Era nomás geografía, historia. Así. Nada más. ¿Se acuerdan? Había unos libros que no me acuerdo cómo se llamaban. Creo que Mapamundo o algo así. Ajá. Que cada año salían. Era como un anuario general del mundo de cómo cambiaba la geografía. O sea, geografía. Sí, todo. ¡Capital de Vietnam! ¡Hanoi! ¡Ay, perro! ¡La otra! ¿Quién era, Sabi? Noruega, Noruega. ¿Noruega? Sí, yo sí me la sé de Noruega. ¡Oslo! ¡Oh! ¡Ella! Oh, oye, tú sí te sabes, tú eres una geografía. Oh, my God. Yeah. Pero me sabía la moneda, me sabía el lenguaje, me sabía el presidente, todo me sabía. Pero te lo... diciendo chistes, fíjate. Pero te, o sea, ¿tú lo hacías en tu tiempo libre o no, en la escuela te gustaba porque, así? Porque yo era, mira, mi memoria era bien pegada. A ver, la mamá de Zahid. Zahid, dile a las señoras cuál es la moneda que se usa en Costa Rica. El colón. ¡Ay! ¡Ay, la otra! No, claro, sí, claro. Se pintaba, ¿verdad? Como quiera que sea. Okay, so cute. ¿Usted, Don Cheto, qué pintaba? ¿Yo de qué pintaba? De campesino, yo creo, vale. Yo no sé. No, no. Siempre Don Gris, siempre. No, yo creo que probablemente yo pintaba. Ahora verás. Yo quería ser puerquero. ¿Y qué hacen los puerqueros? A ver, cuéntanos. Los que vendían puercos y compraban puercos. ¿Pero para qué pintaba? Que decían... ¡Ah, esto! Mira, yo quería ser puerquero. Pintaba para el puerco que iban a comprar. No, yo creo que yo pintaba para futbolista. ¿De dónde, perras? No. No. Es que yo no tengo... No tengo yo... Ahí voy a preguntarle a la gente, yo mejor, ¿vale? Es que no tengo yo, no. Gris. Bueno. Nos llaman para usted, ¿para qué pintaba? ¿Para qué, según usted, para qué pintaba de morrillo? Ok, el número en cabina es el 818-520-1055 o el 1866-446-6653. Regresamos. Cuando estaba niño, el número en cabina es el 818-520-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire. Yo pintaba para ser galán de telenovela. Yo pintaba para estilista, le cortaba y le pintaba el pelo a todas mis tías y a mis hermanas y a todos lados. Ahora, ahí te va, no es lo que tú, nomás como el chino, que pintabas para galán, no. No, es lo que tú querías, es para qué pintabas. Ya. Ay, cotorreo, yo sí pintaba para arquitecto por todas las cosas que hacía. Pero, ¿qué pues, pasó? No, nunca me llamó la atención para nada. Dice por acá, don Cheto, todo mundo pensó que yo iba a ser luchador, ahora sí que de lucha libre,
por mi cuerpo, por mis hombros grandes. Todo el mundo decía, en la familia, el primer luchador. Y la incluso me emocioné, pero nada. ¿Nunca le entró? ¿Y por qué no le atoró a los madrazos? Pues yo creo por sacón, no puso por qué, pero... Ok, entonces, ¿para qué pintabas? Tú, esa es buena. Bueno, ¿para qué pintábamos nosotros? ¿Vos, para qué pintáis? ¿Para qué pintáis? Hay cosas que uno desde chiquillo le tiene, es buenecillo para algo, y tus mismos papás, tu misma familia te dice, por ahí es, ¿no? Por ahí es. A lo mejor no es tuyo, no es tu vocación, tú quieres otra cosa, a lo mejor eres bueno para la lucha libre, pero tú quieres ser camionero, ¿no? Uh-huh. Pero ¿para qué pintabas? Sí, que la gente te veía y decía, uh-huh, no, este pinta pa. Yo pintaba por los calzones, pero, Alfonso Rodríguez. Yo también, hijo, yo también lo pintaba. Pintaba, pero para usted nunca quise ser ahí de arqueto, es que, ¿cómo se llama? No, de arqueto no, de tagger, pinta paredes. No, ya no le tocó esa época, ¿va? ¿Sí? No, de andar pintando, no. No, a su hijo, sí. Al papá, sí. Sí, al papá, sí, como quiera que sea. Yo pintaba para ser chef, Don Cheto, desde chiquilla. Yo ya sabía cocinar. Yo desde muy temprana edad le sabía hacer aguachiles, ceviche, tamales. Ya más entradita, ya yendo a la primaria, sabía hacer pozole, tacos y toda la cosa. Y en primaria sabía hacer pozole. Yo pintaba para tener una fondita o una cenaduría. Y miren nomás, lo mío creo que sigue siendo la comida, pero no me dedico a nada de eso. La Güera Pereira. Vamos con Evans en la 1, 2. Evans, amigo Evans, buenos días, amigo Evans. Está vivo, está al aire. ¿Y para qué pintaba de morrillo, Evans? Don Cheto, buenos días. ¿Cómo andamos todos ahí en cabina? Andamos bien madreados, vale, pero andamos. Oye, ¿tú para qué pintabas de morrillo, amigo Evans? Sí, Don Cheto, fíjese que mi jefa decía que yo de niño, yo la neta no me acuerdo mucho, pero decía que yo de niño pisaba para pastor evangélico, Don Cheto. No me pastor evangélico, ¿por qué? Porque eras un niño muy bien cuidadito. Simón, pero ahorita estoy más descarrilado que un traidor con sueño, Don Cheto. No, me vale, mira. Yo estoy bien grosero. No, pues es que así pasa. Te voy a decir lo que dice mi amigo Eduardo 87. Yo pintaba para sacerdote, Don Cheto. A mí no me gustaba, yo quería ser futbolista, pero todos en mi familia decía, este va a ser sacerdote. That's crazy. Es que empiezas a ir a... A misa. A misa y ayudarle al padre, ajá, y ser monaguillo y esas cosas, ¿no? Entonces te ven que eres un niño... Buenos días, buenas tardes. Muy educadito. Muy educado, que no decía malas palabras, que lo llevaba él pasaba con la leche y con las tortillas, no le decía que no a su mamá, o sea, no era mal mandado, no era rezongón, no era un muchachillo, un niño perro que andaba por todo el rancho. Ah, abuelita, que uno dice, ay, mi hijo, vas a ser sacerdote. Ya, yeah, obvio. ¿Qué vas a decir algo? No, es que está bien buena, dice, aunque no lo crea, Don Cheto, yo pintaba para ser gay. Todo el mundo, bueno, me decía que yo pintaba para ser gay porque me juntaba con niñas, me gustaba jugar a la casita, les hacía trencitas a mis hermanas y todos decían, este pinta para gay, pero no, estoy casado felizmente y tengo dos hijos. ¡No manches! Sí me gustan los hombres, pero... No, pero ok, pintaba para gay. Historia. Todo era porque femenino. No, lo que pasa es que a veces la gente tiene más... Se me sale un gallo. Es que me está cambiando la voz, gallo. Oiga, está buenísima esta de Josué. Dice, yo pintaba para narcotraficante. ¿Por qué? Era muy bueno para vender, andar en todos lados haciendo tratos con puro maleante. Pero a los 20 me mandaron para Estados Unidos y me cambió la vida porque ya me vine acá a perrerle al norte. O sea, acá le ve a Toro bien a aventar a Javi. ¡Ocheto! No, digo, si bien, si ya lo traía en la sangre. Dice Isela Vázquez, yo pintaba para pintora, Don Cheto, y me manda sus cuadros que hace, mira, muy bonitos, mira. Mírala, ¿quién la viese? ¿Quién la viera? No, sí pintabas para, ahora sí que sí pintabas, para pintora, Isela, te mando un abrazo. Dice el Alberto Reyes, dice, yo pintaba para estilista, dice, a mí me gustaba cortarle y pintarle el pelo a mis tías y a mis hermanos. ¿Otro estilista? Sí, dice, pero bien morrillo que estaba. Ok, ay, pero ¿qué? ¿Peluquero, estilista, no? No, pues un peluquero, un barber es diferente a un estilista. Es el mismo que dije, ¿no? Es el mismo, no te escuché. Alberto. Dice, Don Cheto, mire, ahorita no, la mera neta, yo soy una señora fodonga, pero yo en mis tiempos pintaba para modelo y llegué a ganar concursos de belleza en mi juventud. Pero nomás me casé. Y valió. Y poño ñoñoñón. ¿Qué es poño ñoñoñón? ¿Qué es eso? Como cuando algo así se destraba y y poño ñoñoñón. Las bendis, pues. Sí, sí, pues sí. A ver, deja verte, Angélica. No, es muy guapa, Angélica. Así se miraba que en sus años mozos,
Si paraba el tráfico, si paraba el tráfico. A ver, vamos con Adrián de Merced. A ver. Adrián, ¿cómo estamos, Adrián? ¿Para qué pintaba de morrillo, Adrián? Adrián. Buenos días. Buenos días. Ah, pues yo, como toda mi familia siempre ha sido policía, pues yo iba para allá también, ya estaba casi para entrar a la academia. ¿Y luego? Pues me vine para el norte, quería norte. ¿Y acá te, y acá a qué te dedicas acá? A tragar a las vacas. ¿Te dedicas a darle comer a las vacas? Sí, trabajamos en las lecherías, los tablos. Mira, no, a la arrepiento. No, está bien, nomás, pero nunca hay que desconectarnos de nuestro, de esas cositas. ¿De qué? Por ejemplo, ahorita si una vaca no te da leche, dale un ticket. No, para que te vas sintiendo así como que todavía eres como medio policía, pero ordeñador. Si una vaca, párala. A ver, Angélica García. Yo, señores, era muy buena para ser abogada. Yo creo que yo pintaba para ser abogada. Mis maestros me decían, tú vas a ser abogada. ¿Y sabe qué acabé siendo? ¿Qué? Mamá de 6 niños. Oh. Ah, bueno, ¿qué tiene? A lo mejor uno de sus bendis puede ser abogado. A lo mejor, ¿verdad? Puede dar el gusto. O sea, el que pintaba para sacerdote, el que pintaba para sacerdote, para boxeador. Don Cheto, yo era pintada para boxeador, tenía muchas cualidades, Leonardo Serna, muchas cualidades. De hecho, un día en una pelea callejera, me peleé con unos vatos y gané, pero luego llegó otro y me dio un tubazo en la cabeza y ahí creo que me arruinó mi carrera, porque ya no puedo recibir un golpe en la cabeza después de eso. Me puedo morir con cualquier golpe. No inventé. Ay, ay, ay. Qué fuerte, oiga. Dice Don Cheto, yo desde los 7 años era buena para el póker y el blackjack, Claudia. Yo pintaba para hacer de esas apostadoras internacionales. Y ganan bien, ¿eh? Es que de esos, ganan sus millones. Esos que ya los televisan acá bien, perro. Sí, que ganan de partidas grandes ahí. Oye, a los 8 años ya saber póker. Ya, yo aprendí a jugar a la 21 hace un mes. ¡Oh! Ahí en la casa, yo no sé jugar barajas. Yo tampoco. No le entiendo. No, ni yo. Ni tengo paciencia. No, mi idea. ¿Sí? ¿Quién sí? Con trabajos puedo jugar el 1. Yo de chico jugaba al burro castigado. Sí. ¿Cuál es ese? El burro castigado, no recuerdo cómo es. El burro castigado es con la baraja española. Ole, con la baraja española. Y entonces como que escoges una... No recuerdo cómo va el juego, pero era como que las cartas que sobraban te las daban con golpes. Mm. Entonces, por ejemplo, eran los bastos, te pegaban en la espalda así. 3 bastos, órale, te los tragas. Copas y te pegaba aquí en la barbilla. Sí. Picos y te picaba con las cosquillas. Ese era lo que jugaba. Oros eran los... Oro, ojos, te pisqueaba los ojos. Ay, no mames. Arriba, 1, 2, 3. El furro castigado. Sí, yo también jugué ese. No. Jugabas y las últimas cartas escogías, por ejemplo, sacabas bastos, no, los bastos no valían, pero ajá, todo lo demás sí. Entonces era picos, ojos, copas y no. ¡Qué fuerte! Más. Te daban así, entonces no. Era una tortura, pues, que sí. Te tenías que dar todas las cartas que no te sobraban, ¿verdad? No manches. Trailero, pintaba para trailero, Don Cheto. Yo a los 11 años, yo manejaba ya la camioneta de mi papá. Sabía manejar estándar a la edad de 11 años. Y yo me miraba y me visualizaba en una compañía de trailers. ¿Y luego? No, pues, ¿ahorita qué? ¿Y ahorita qué pasó? No, ni maneja. Don Cheto, mi carnal la pintaba pa' monja y un día se la robó un vato. ¡Ah! Y se descarriló machín. No, está tú. Bien. Suele pasar. Otra vez las niñas que pintan pa' monja bien, bien portaditas, bien mandaditas. Ay, ¿no? Nada de rezongonas como la Ferrari. Le ayudan a sus madres, rezan antes de cada comida, antes de acostarse. En cuanto se levantan, siempre tienen a Dios. Así me trae a mi mamá. Así, mira, de repente. En lo que me convertí. Me cuenta una cosa muy triste yo. ¿Qué? ¿Qué, señor? Y lo digo de verdad, sí, de corazón. Yo no pintaba pa' nada, ¿vale? That's sad. Tú me pintaba para nada. No, para nada. No se acuerda. No, a ver, en su tiempo nunca le dio ilusión de ser este locutor. Maybe like. Ya de grande sí, pero de chiquillo. No. No pintaba yo para nada. ¿No era mentirosillo de chiquillo? Sí, sí. Ah, ya ve, entonces ya pintaba. Pero, por ejemplo, me gustaba dibujar. Ok. Y ahí más o menos, ¿no? Mm. Me gustaba el fútbol, pero siempre me muy malo. Malo, pero malo, malo. Malísimo. Pero es bueno para hablar de fut aquí al aire. Pues porque es como los comentaristas de fútbol son de futbolistas frustrados.
y el locutor cantante frustrado y así en Soan, en Soan. Y luego decía, quería ser cantante. Pues yo andy, güey, no tengo voz para cantar, ¿verdad? Y luego dije, qué bueno, yo qué voy a hacer yo. Y ya, no, nunca pinté para nada yo. Mire. Yo sé, ¿para qué pintó? ¿Para qué pinté? Para homeless. Le queda re bien, nomás. Le queda re bien. Creo que lo voy a lograr, ¿eh? Lo voy a lograr. Nomás lo único ventaja es que tiene techo, tiene casa. Sí, pero ya el carrito ya lo tengo. Ya me robé uno de la marqueta. Ahí lo tengo. Cuando me corra Carmela y agarro mi carrito. Bye. Don Cheto. Señores, los videos más vistos de en YouTube en el año 2021, tenemos una lista y para eso hemos traído directamente desde las oficinas de YouTube al vicepresidente de contenido, él es ahí, García Solís. Gracias. ¡Cuándo, perras, hombre! Señor, ¿por qué no? Pon la música en... ¿Te gustaría a ti trabajar en estos lugares? Uy, señor, mire. ¿No saben qué perras están sus instalaciones? Sí, yo sería bien chucha cuerera. Me están desaprovechando YouTube. Pero estamos aprovechando nosotros. No me estás aprovechando nada, señor. ¿No estoy aprovechando? No. Usted se aprovecha de mi cuerpo, pero no de mi espíritu. ¡Oh! Mi talento. Oiga, Don Cheto, voy a iniciar con este listado desde el número 10 hasta el número 1 de los 10 videos más reproducidos en 2021 en español. ¿Qué le hago en chino para que empiece del 1? ¡El número 1! No. El video... Oiga, el número Michelle 10. El número 10. Espérate. Sí. Hold on a second, please. Vamos, yo no creo haberlos visto todos, ¿ok? Pero vamos, yo pienso que sí. Viendo quién lo vio. Adelante. Okay, number 10. Number 10. Los 10 videos más vistos del YouTube del año 2021. La casita de Band MS, en el número 10. Claro que sí, la casita. La casita de Band MS, una canción súper exitosa que además fue muy reproducida en este 2021, ocupa el lugar número 10 de los videos más vistos en español. No importando género, señores, ¿eh? No importando género. No, yo no lo vi. Según él, tiene 89 millones de vistas. Así es. Okay. Así es. ¿Le sigo? No, lo que pasa es que tiene 89 en un en uno, si lo tiene 77 en otro y así, ¿no? A ver, venga. En el número 9, señor, ya acabó de marca MP. Yes, en el número 9. Uh-huh. Yo también lo he visto, sí. Ya acabó todo el tiempo tan bonito. En el 115 millones. En el número 8, Todo de ti, de Rao Alejandro. Sí. Todo de ti. Ese sí no te lo vengo manejando. ¿Cuántos tiene? Es que me gusta todo, Betty. Contigo quiero despertar. ¿Cuánto tiene todo el tiempo de fumar? 424. 424 millones. Ahí le va. En el número 7. A ver, espérate. ¿Por qué sabes tú esa rola, chino? ¿Eh? No te tomo ruco para andar cantando de Rao Alejandro, güey. Yeah, vale. No, tú tienes que cantar de Manuel Alejandro. Claro. Exacto. De Manuel Alejandro, del compositor. Ok, número qué. En el número 7. Ram pam pam, Nati, Natasha y Becky G. Ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. ¿Cómo va? ¿Ya la vio? Ya me acuerdo de la letra. En la disco a perrear. Ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. Yo te quiero. No la vi, ese sí no te lo. Bueno, o en el número 7. Sí, no, nomás que te sepa la de ram pam pam. Sí se la sabe. ¿Pero la sabes? ¿Por qué tú oyes esas rolas, vale? ¿Tu ruca las oye o qué? No. ¿What? ¿Cuánto tiene? 415 millones. Miren nomás. Yo nomás. En el número 6, señor. Ya supérame de Firme. Ya supérame. Ni he visto el video. ¿Está bueno? Ya, 129 millones. Ya pues mire. Ando tan feliz en ti. Ok. Después. En el número 5, Mi Troquita Cumbia, Obsesión se llama la canción. Hola de. Ay, y run, no. Y run, cuando me toquita. Sí. Ok, está bien. Después, en el número 4, Botella tras Botella, Jera MX y Cristian Nodal. Sí. Okay. Botella tras botella, no tomando. Pa' olvidarme de ella. ¿Cómo? Ella de... Para olvidarme de... Haciendo autotune ahí. En el número 3, señor, El Maquinón, Karol G y Mariah Angelique.
Ando por ahí con los de siempre, un floca, dando vuelta en un maquinón. No, yo no quiero porque me va a ver bien. No, no, pues canta, ya sabemos, vale. No, porque... Ando por ahí. Ay, tacito, si te queda. En el chino. Mira, vale. No, sí se la sabe. Estás sí se más la arriba sabe. Que es ahí. No, me estoy... Sí no, señor. No, sí, sabe sí te la sabe. Póngame una chalita. Sí te la sabe. Chalino. Canta el maquinón. Chalino, canta el maquinón. Canta. Chalino, ando por ahí. ¿Qué le dije? El maquinón. Okay, esa tampoco te la vengo no. manejando, pero ven, ok. En el número dos, señor. Yonaguni, de ¡ah! Bad Bunny. Oh. Esa sí, Andrés. ¿Sí? Yo te compro un tacuachi. No es cierto. Cuchi, Givenchy. Plantamos un guisachi. Eso lo dice. Cantando mariachi. Tomando tepachi. Así no andamos va. Bien bichis. Yeah, yeah. Te enseño una... Bueno. ¡No! No, no. ¡Señor! ¿Qué dije, Val? ¿Te enseño qué? Y en el número uno, señor, como la canción más reproducida en YouTube en el 2021 en español es... ¿Cuál? La noche de anoche, Bad Bunny y Rosalía. Porque la noche fue... No te la manijo esa. Algo que yo no puedo explicar. No, señor. ¿Verdad? No, no me la sé esa, pero cántela para ver cuál es. Porque 3, 2, 1. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Cántala, China, bien, que está chocando así como que está mordiendo los dedos. ¡Chalino! ¡Chalino! ¡Cántala! ¿Qué tiene? Yo la de Yonaguni la canté. Pues, ¿qué tiene? ¡Chalino! Las nubes de negro. ¡Cántala! No, porque... La noche de anoche. Yo canté la de Yonaguni, compadre. ¿La Yonaguni? No, usted la cantó, usted le puso tacuachi. No, te desinflo una chichi. ¡Concheta! Con ah. espina y huizachi. Me sorprende no ver en este listado a gente como Maluma o a J Balvin. Maluma, el nuevo de... Porque ahorita el que está rifando es mi baby. Bad es Bunny. Que J Balvin el año pasado fue su año. Este año anduvo medio... Slow. ¿Caído de agujas? Caído de agujas. Pues tuvo es una que... bendición. Tuvo un niño, lo arrastró Residente y luego sufrió, volvió a caer en su ansiedad y depresión. Uh-huh. ¿Verdad? Tú estuvo fuerte. A ver si se aliviana ahora con ser papá. ¿Tuvo un niño o niña? A boy. He's so cute, by the way. Ahora, dicen que su disco, el de Colores, uh-huh. el fue el último. Colores. Disco, uh-huh. Que estuvo... 2-3. ¿No hizo también? 2-3. Ah, y le tengo además una aclaración, porque ahí viene la metodología. Ajá. Estos son los 10 videos en español más reproducidos solo en Estados Unidos. Oh, solo en Estados okay. Unidos. Los 10 videos en español en YouTube más reproducidos solo en Estados Unidos. Ah, buena aclaración. Sí, entonces, y presentados en todo el año hasta el 31 de octubre de 2021 se terminó el conteo. O sea, ya no contaron ni noviembre ni enero, señor. Voy a empezar a este año 2022, me voy a dar la tarea a escuchar toda esa música que no he escuchado, como esa de Rural Alejandro y esa de La Noche y la Noche y la de Bam Bam Bunny, ¿cómo se llama? Ram, pam, 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 pam. Nomás escucho las de Bad Bunny. Oye, chino, estoy viendo el de Raúl Alejandro. Te pareces mucho a Raúl Alejandro. Oh, hell no, he does. Why you lying to him? Y es más, ya te voy a decir, el Raúl Alejandro de la radio, bien. Eso. ¿Te parece mucho a Raúl Alejandro? Lo único que tiene... Igualito, igualito. No, no es cierto. Él es igualito a Raúl Alejandro, chino. No, he's not. Ni siquiera está tatuado. Why you hate, no tiene el mismo estilo de vestir. Raúl Alejandro. Míralo. Es el chino. Yo le voy a decir, toda la cintura de Raúl Alejandro es un brazo del chino. No, te parece mucho a Raúl Alejandro. Que se va a parecer. Es más, te vas a poner el Gerrao Alejandro. Estamos al aire con Don Cheto. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper. Buenos días, mi güera
chula Ingrid Lasper, que anduvo espectacular en los 25 años de Banda Max. La vi espectacular y yo estaba ahí echándole porras porque sus triunfos son los míos. ¿Cómo estamos, mi querida Ingrid Lasper? Hola, mi querido Don Cheto. Por supuesto que sí. Sobre todo, sus logros son los míos cuando llega mi cheque. Eso me queda muy claro. Va a llegar bueno el cheque esa semanita, ¿eh? Hablándolo por lo claro. Lo quiero felicitar a usted y a todo el equipo de Banda Max por esos premios tan bonitos que tuvieron. Sí, fue, bueno, yo les digo premios, pues, pero sé que fue una ocasión especial ahora lo de los 25 años. Se vio muy bonito todo, la puesta en escena, muy contentos también se miraban los artistas y todos ustedes, y que sean otros 25 más, Ingrid. Amén, muchísimas gracias, mi querido Don Cheto. Ahí vamos a estar subiendo, porque ayer la verdad ni chance de subir nada, ahí vamos a estar subiendo fotitos, videitos y todo, muy contentos. Y gracias, por las felicitaciones, que sé que son sinceras, saben que de aquí para allá es lo mismo. Y pues estamos con la información, con todo lo que da también, mi querido Don Cheto. Platíquenos las noticias del Terry del día de hoy. Oiga, pues una que es muy polémica, y luego la cerramos rapidito con una que es buena noticia, porque resulta que pues un supuesto líder de un partido político que es Morena, que es nuestro partido político actualmente regente, en Tamaulipas, pues lo exhibieron en las redes. Y no con cualquier cosa, sino diciendo, ¡arriba el cártel del Golfo! ¡Sí, señor! Y pues imagínense, este video pues, se difundió en las redes sociales y muestra pues que esto pues, está muy mal visto, porque el cártel del Golfo está recibiendo porras de este sujeto que pues, supuestamente es identificado como Gastón Arriaga Lacorte, líder del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, allá en Tamaulipas. ¡Arriba el cártel del Golfo! Y una grosería dice, grita en la grabación, mientras un grupo de mariachis están allá atrás en el fondo amenizando, él sentado alzando el puño izquierdo al ritmo de la música. No se sabe bien de qué fecha es esto, si es reciente, si es de años atrás, pero bueno, sí se puede ver a este hombre, que bueno, pues tiene un look bastante fácil de reconocer. Y bueno, pues resulta que él fue electo como delegado electoral del Distrito 7 de Morena en 2019. Y pues obviamente está muy mal visto, porque pues por muchas razones, Don Cheto, y una de ellas principalmente es que Tamaulipas la cosa pues está difícil, muy violenta, ha habido jornadas muy violentas por estas disputas de los diferentes cárteles. Entonces imagínese que está mal visto cuando una figura pública, artista o algo, ahorita estábamos viendo las declaraciones de Charlie Les de Garibaldi diciendo, bueno, que la Barbie era una cosa monísima y muy muy lindo y muy no, y lo toman a mal. Ahora imagínense cuando pues es un político el que lo está haciendo, cuando es una persona que pues tiene que estar con el gobierno y que no puede tomar uno, ni puede tomar como postura por ninguno de los grupos delincuenciales, ni mucho menos pues al estar ahí, aunque está con unas copas encima y el mariachi festejando y haciendo arengas para ninguno de estos se ve grupos, mal por, ¿no?, todos lados. De seguro ahí han de haber estado raza allí del cartel y andaba de queda bien el Exacto, seguramente estaban por ahí y luego, bueno, pues empezaron a salir las fotos y todo. Claro, la gente que quiere causar más polémica empieza a subir fotos de esta persona con el presidente. También hay que decir, bueno, no hay que mezclar las cosas. Pueden ser del mismo partido político, pues eso no significa que pues lo que diga él represente lo que pueda decir o pensar el presidente, ¿no? Eso también hay que decirlo. Oiga, Ingrid, no, o sea, si peores cosas se van a ver. Al menos lo grita a los cuatro vientos, hombre, otros se lo callan y siguen ahí. Nada más recibiendo el dinerito, ¿verdad? ¿Qué otra noticia del Terry, Ingrid? Pues cerramos con buenas noticias, o al parecer así se puede decir, porque pues dijo el presidente que vamos a iniciar el año con un aumento en el salario mínimo. Y bueno, pues esto encara al 2022, en donde pues habrá un 22% de aumento en el salario. Dice, es muy importante destacar que se volvió un consenso, se regresó a un acuerdo de diferentes partes para que pues también los empresarios pudieran apoyar este aumento del salario mínimo. Hay que decir que la cosa en la inflación últimamente ha estado bastante difícil, Don Cheto. De hecho, bueno, pues también el peso sigue sin recuperarse. Estuvo tres jornadas al hilo con ganancia, pero todavía no se recupera. El dólar interbancario está ahorita con 21.37 pesos por dólar. Que bueno, habíamos estado entre los 19, de repente el 20, ya estamos en el 21.3, ya estamos casi que como que cerca del euro. Entonces la cosa no anda bien, la inflación está dura, por eso, bueno, pues creo que ya es una buena noticia. 22% del salario mínimo, pues para algo alcanzará. El punto es que siempre se tiene que ir pues
dando un aumento, por lo menos año con año, aunque sea del 22%. De poquito, así es que bueno. Ingrid, le mandamos un abrazo grande hasta donde se encuentre. Un abrazo, descanse estos días que le den quebrada a descansar, porque fue mucha friega ese aniversario de Banamex. Un abrazo, síganle en sus redes sociales. Muy intenso. Ingrid-Lasper, mi güera chula, todos los días desde el Terry. Le mando una tormenta de bendiciones, mi querida Ingrid. Cheto al aire, y esta hora es especial porque es la hora de la chica Ferrari, y es que llegó su segmento favorito, Doctor Papi. Oiga, pero hay que hacer un disclaimer porque lo íbamos a hacer a las 6 de la mañana tiempo de California, pero debido a varias incontingencias del tiempo y que el doctor tenía varias juntas, pues no lo pudimos hacer. Entonces, pues ahora lo estamos haciendo a las 10 de la mañana tiempo de California, pasan 4 minutos después de la hora. Tenemos muchas preguntas de Omicron, pero antes del tema, ¿vamos a cantar el himno de Doctor Papi o no, señor? Sí. Es la introducción. De una vez. Pero es que no había prometido yo que ya nunca más. No había prometido. Ferrari, no hagas así porque... Es tu momento de triunfar, Ferrari, ¿eh? Venga. Sí, ¿va? Venga. 5, 6, 7, 8. Doctor Papi. Doctor Papi. Doctor Papi. Doctor Papi. Me duele ahí. También ahí. Ahí. Doctor. Ahí. Chino, valió la pena. Con esta vergüenza que no me cabe en mi cara redonda, le doy la bienvenida al doctor Ilan Shapiro esta mañana. ¿Cómo estamos, doctor? Muchas gracias. Se notó que hubo mucha esperanza y mucho tiempo de espera el día de hoy. Me da mucho gusto que se amplificó ahora sí la energía el día de hoy. Con usted, don Cheto, listo y preparado para el día de hoy. Oiga, doctor, bueno, andamos ahorita muy asustados. Andamos agüitados, espérese, primero. ¿Por qué? Porque el doctor no estuvo en la mañana con nosotros. No. Ah, pero sí subió foto con Angélica. ¿Qué tiene? Él no es exclusivo de nosotros. Exacto. Él es un profesional. Y por su sabiduría, su sapiencia y el conocimiento y la forma en que conecta con la audiencia, no va a estar nada más con nosotros. No, sí, pero primero acá... No se crea, doctor. No le haga caso, doctor. Un abrazo grande a mi querida Angélica Vale, cómo no. Oiga, doctor, andamos bien asustados por Omicron. Eso sucede y eso, la verdad, nos tiene que parar un poquito de pelos de puntas, pero no de pánico. Mm. En este momento lo que hemos visto es que la primera vez que se vio fue a principios de noviembre y se empezó a detectar muchas veces más. ¿Y qué es lo que nos preocupa? Prácticamente cuando hay el virus brinca de persona a persona, utiliza nuestras propias células para poder reproducirse. Y al momento de reproducirse, empieza a crear ahora sí problemas y errores genéticos. Y al momento que más personas se enferman, más problemas genéticos empieza a crear en este virus. Y al momento que empieza a cambiarse, empieza a ponerse diferentes partes para poder confundir a nuestro propio cuerpo y que pueda brincar todas las barreras que nosotros tenemos. Puede pasar tres cosas. La primera, que deje de funcionar, que lógicamente no ha pasado. La segunda es que se vuelva mucho más mortal, que gracias a Dios todavía no ha pasado. Y la tercera es que aprenda cómo luchar contra nuestros medicamentos y vacunas para poder brincar de un lado al otro. En este momento, con estos cambios que estamos viendo con el Omicron, no sabemos realmente si nuestras vacunas van a funcionar o no. La buena noticia en este momento es que las personas que han tenido la variante Omicron como enfermedad del COVID-19 y han estado vacunados, les ha ido mucho mejor que las personas no vacunadas. Ok. Oiga, doctor, pero sí es importante, por ejemplo, que sepa la gente cuál es la diferencia, por ejemplo, de si alguien se contagia con esta variante. O sea, ¿hay algún síntoma nuevo? ¿Se transmite de otra forma diferente al anterior? ¿Es exactamente lo mismo? ¿O qué se sabe hasta este momento acerca del Omicron?
En este momento es muy, muy, muy limitada la información que tenemos porque hay muy pocos casos a comparación de los millones que ya tenemos de la variante Delta. Entonces, se están recabando información porque en muchos países africanos no hay mucha información que recabar o sistemas de salud donde se pueda reportar las cosas. Entonces, apenas estamos viendo los casos en Europa y estamos también midiendo los casos que están pasando aquí en Estados Unidos. Y probablemente el primero fue aquí en California, en San Francisco, y probablemente vayan a ver muchos más casos. Entonces, no debemos de espantarnos todavía, tenemos que estar atentos y les tengo una muy buena noticia. La buena noticia es que si nosotros nos vacunamos hoy y nos agarramos y nos ponemos el refuerzo y aparte hacemos todas las cosas de medidas de crear distanciamiento social, cuidarnos bien cuando tengamos nuestra fiesta de Navidad, de Año Nuevo, cuidarnos entre todos y si estamos enfermitos, no ir al trabajo, no ir a la escuela, no mandar a los niños. Y hacemos todas estas cosas, nosotros podemos comprar mucho más tiempo y defendernos mucho más, no nada más del Omicron, sino del malo, 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 malísimo que tenemos ahorita, que es la variante Delta. Y aparte ya nos llegó a California, doctor. Exactamente. Y eso... Y siempre pasa, Giselle, porque aquí en California pasa un par de cosas. Tenemos mucha gente que está viajando para todos lados del mundo, por una parte. Sí. Y la segunda, muy importante, nuestros sistemas de salud de infecciones es mucho mejor que muchas partes de otros estados. Entonces, todo el tiempo están tratando de capturar este tipo de información para que nos podamos defender a nivel global. Ok, doctor, así está la cosa. Usted puede hacerle preguntas al doctor Ilan Shapiro. Oiga, doctor, la tercera dosis, yo quiero platicar de eso. Yo no me la he puesto, cualquier día le caigo allá que me vacune y dos. Vamos juntos, yo también le hace falta. Órale, pues, ¿qué pasa con lo que le platiqué de mi compadre que se vacunó en México, pero no encuentran cómo darle un comprobante de que así sucedió? Y ahora con estas nuevas restricciones del estado... ¿cómo se comprueba ese jale? Si se pone una tercera dosis, ¿nada más le van a dar un comprobante de una tercera dosis? ¿Sería suficiente como comprobante o qué, abogado? Digo, doctor. La realidad es que, o sea, si ya vienen acá y les ponen esa dosis y no tienen ningún tipo de récord en Estados Unidos, lo importante es tener todos los récords de donde hayan estado antes, para de esa manera, nada más, ahora sí lo engrapamos y lo copiamos y lo ponemos todos juntos, y de esta manera uno puede contar todas las cosas. Lo importante es poder tratar de comprobar si ya tuvimos las otras dos, más la tercera, y eso ya sería la dosis completa y ahora sí la recomendación completa que tenemos ahorita. Según nada más también, doctor, lo que yo sabía de eso es que en México, para ponerte la vacuna, te tuviste que haber registrado en internet, en una página. Ajá. Entonces en esa página está tu récord. Ahí que entre, donde se registró, y ahí le va a salir que lo vacunaron. Okay. Oiga, hablando de la tercera vacuna, justamente Celso Barragán dice que él tiene las dos primeras, se las puso de Moderna en abril, que si hay forma de que pueda cambiar para el bus a Pfizer. Definitivamente, Saida, es muy buena pregunta. Ahorita ya se pueden combinar las vacunas. De hecho, se puede juntar, o sea, si uno le dio Johnson & Johnson, le puedes juntar con Pfizer o Moderna. Pfizer y Moderna se puede juntar con las otras del otro lado. La realidad es que definitivamente si tiene acceso a la de Pfizer, no hay que esperarse definitivamente y que se la pongan ya, porque eso ahorita lo estoy llamando como la semana dorada. Esta es la semana donde si nos ponemos hoy nuestros refuerzos y nuestras vacunas, vamos a estar mucho más protegidos para el final del año. Entonces, sí, señor Celso, póngasela ya y la que tenga, o Pfizer o Moderna. Oigado, ¿y ahorita cómo está lo de la vacunada? ¿Está fácil aquí en California nomás entrar y llegar a un lugar X o hay que hacer citas y dónde serían? Don Cheto, ¿se acuerda cómo platicamos al principio que era un dolor de cabeza, que prácticamente necesitamos un doctorado para llegar a las cosas, la palanca, el compadre y después de eso tratar de ayudar 18 horas en la línea? Bueno, ya se está haciendo mucho más fácil. Una de las mejores maneras de buscar la vacuna es en vacunas.gov. Ahí pueden encontrar, justamente ponen su código postal, ponen qué vacuna quieren y les dan justamente a una milla, 5 millas, 25 millas y les dice cuáles están al lado de ustedes. Y la realidad es que hay en farmacias, hay en iglesias, hay en clínicas comunitarias, hospitales, y lo estamos haciendo mucho más fácil para que niños de 5 años en adelante, incluyendo nosotros, se puedan vacunar. Ok, doctor, dice, ¿me puedo poner el refuerzo? Estoy embarazada, tengo 7 meses.
Señora, definitivamente sí. En un principio no sabíamos, y eso es un principio, quiere decir hace 8 meses, no sabíamos realmente lo que pasaba con la vacuna y las mujeres embarazadas. Hoy en día la mejor recomendación es que se pongan las dos vacunas en cualquier tiempo del embarazo, porque sabemos que las mujeres embarazadas, que desgraciadamente solamente el 32% de las mujeres embarazadas en Estados Unidos están vacunadas, son las que más tienen complicaciones. En Inglaterra, y les platico, 1 de cada 5 pacientes que están en cuidados intensivos son mujeres embarazadas. Entonces, por eso nos interesa muchísimo justamente que se vacunen contra el COVID-19 para protegerse a ellas y a sus futuros hijos. Ok. Bueno, vamos a ver qué pregunta la gente. ¿Sahí? ¿Quién tenemos, hijo? Vamos con Alma de Banais, que está en la línea número 1. Alma, ¿cómo estamos, Alma? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Don Cheto, ¿cómo están? Muy bien, Alma, muy bien, qué gusto saludarte. Qué gusto escuchar su hermosa y melodiosa voz. ¡Oh! Ay, Alma, me hace sentir muy bonito cuando me dice esas palabras tan... ¿Qué quiere? Lo amo desde siempre, lo amo desde hace 16 años, lo escucho desde hace 16 años. Ahí le habla. No, pues yo y usted yo y usted ya nos merecemos una cita aquí en el Oli Garden, ahí donde usted me dispare y la con la cena. No, usted debe dispararle a ella. Para ella sí, okay. Sí. A mí, como quiera que sea. ¿Cuál es su pregunta para el abogado? Después digo para el doctor, para el doctor. Ay, señor. Ah, ya lo puso nervioso. Qué hermoso es. Okay. Doctor, muy buenos días. Mire, mi problema es que tengo una hernia arriba en mi ombligo desde hace ya como 15 años. Hace 9 años fui al hospital, al que tenemos aquí al Olivio, y pues yo les dije que me dolía mucho, les exageré, pero me hicieron estudios y dijeron que no era prioridad de operación porque no tenía cáncer ni tumor. Entonces, pues ya la hernia ya creció más. Uh-huh. Y lo que quiero saber es qué riesgos tengo, porque mi familia es muy de cáncer, entonces es lo que me da miedo, que vaya a crear cáncer. Señora, le tengo muy buenas respuestas. Es muy raro que una hernia produzca cáncer, y generalmente es al revés. O sea, si hay algo creciendo allá atrás, es lo que empuja hacia adelante, pero generalmente no crea esa destrucción de los tejidos. Pero señora, si le está molestando y está teniendo eso, definitivamente la recomendación para todos. Es que si de todos modos, aunque un médico les dijo algo y quieren una segunda opinión, vayan por una segunda opinión. Es sumamente importante eso, porque si usted está viendo que está creciendo y así, ¿quién mejor que usted va a conocer su cuerpo? Entonces, por eso es muy importante en este momento. Si tiene dudas, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, vaya y chéquese. Ok, que se vaya a checar cualquier duda. ¿Usted no tiene hernia, sí, no? ¿Eh? ¿Usted no tiene? ¿Qué? ¿Una hernia? No. Voy a tener hartas, yo creo yo, ¿vale? Yo estoy bien herniado, yo creo. ¿Herniado? Oh, my God, sí, señor. Sí, pues, vale, pues es la verdad. ¿Qué quieren que haga? Pedro Santana. Pedro, bienvenido, güey. Pedro, buenos días. ¡Pedro! 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 ¡Buenos días! Oye, bueno, vale, ¿cuál es tu pregunta para el abogado, para el doctor? Hoy nomás, vale, ¿cuál abogado? Lleva como 4 veces abogado. La pregunta para el doctor es esta, doctor. Ya me puse la segunda vacuna el 1 de junio, entonces ya cumplo 6 meses. Uh-huh. Pero resulta que entre el lunes y el martes empecé con síntomas como de resfriado. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para ponerme la vacuna de refuerzo? Esa sería mi pregunta. Órale. Prácticamente ya cumplió los 6 meses, que es lo más importante, y después de eso, prácticamente que no tenga ningún tipo de fiebre, y si tuvo algún tipo de infección, unos 5 o 10 días ya está del otro lado. Entonces, entre antes, mejor. Pero, por ejemplo, si tienes, no sé, catarro, dolor de cabeza, ¿no es recomendable ir a vacunarte? ¿Sabes qué, Chino? Mucha gente se espanta por eso, porque decimos, bueno, si tengo catarro, pues me va a caer mal la vacuna. La verdad, no funciona así. ¿No? Queremos, de hecho, que las personas no tengan fiebre o una infección fuerte en ese momento, porque nuestro cuerpo necesita aprender de la vacuna. No es que la vacuna nos va a hacer mal, es que nosotros necesitamos poner atención a la vacuna y que nuestro cuerpo pueda crear anticuerpos. Entonces, si tenemos una gripita pequeña, un poquito de malestar, una infección urinaria, este tipo de cosas, adelante, hay que ponerlos. Y por ejemplo, muchas veces, y lo vemos, y quiero también hacer nos mandaron una pregunta aquí de un papá que
tiene problemas con su hija con COVID, y ahorita lo voy a mencionar eso, pero prácticamente queremos que nuestro cuerpo esté lo más sano posible para ponerse la vacuna. Okay. Hoy en día, Chino, con lo que está pasando de las locuras que están subiendo los casos por todos lados, el Omicron, la verdad, si tienes una mínima gripa, ponte la vacuna mejor. Y así de todos modos va a estar protegido y tu cuerpo va a estar aprendiendo cómo protegerte. Ok, doctor, dice Norma Castañeda, dice, tengo miedo de ponerle la vacuna a mi hijo de 8 años. Yo sé que ya le han dicho que se le puede poner a los niños, pero a ver, convénzame. Es muy bueno. Señora, adelante. Le agradezco mucho su pregunta y voy a primero quitarme la bata de blanca que tengo y la parte de doctor. Le voy a decir como papá por qué yo sí vacuné a mis hijos. Al momento que nosotros tenemos un incremento de casos, hoy en día uno de cada tres pacientes que nosotros tenemos de COVID son niños. Aparte de eso, sí es un hecho que los niños, la verdad, la mortalidad es muy pequeña y queremos que se quede así. Queremos realmente que no se aumente la cantidad de niños que están muriendo. Pero por otro lado, estamos viendo que los niños están yendo más comúnmente al hospital por COVID-19. Estamos viendo los niños que están terminando en cuidados intensivos por COVID-19. Estamos viendo que esto no es una simple gripa y que los niños están teniendo lo que se llama el COVID prolongado. Y es casi el 10% de los niños los cuales le falta el olfato, el gusto, problemas del corazón por la infección, pérdidas de memoria, convulsiones, arritmias y una lista enorme de cosas que estamos viendo después de que hayan tenido el COVID-19. A tal grado que uno de cada cinco casos de niños que hemos tenido justamente en 2 años han sido en los últimos 6 meses. Entonces, está en aumento. Esto no es una simple gripa y le está pegando duro a nuestros niños. Yo quiero definitivamente proteger a mis niños y quitarles y ahorrarles cualquier tipo de problema que puedan tener. Y por eso yo los vacuné. Viendo por otro lado, me pregunté, bueno, los efectos secundarios de la vacuna. La realidad es que sí hay el dolor en el brazo, enrojecimiento, fiebre y malestar. Punto. Esas son las cosas más comunes que hemos visto. Mucha gente tiene preocupación por la inflamación del corazón, que se llama miocarditis. Simplemente lo hemos visto muchísimas veces más por la infección. Entonces, si ustedes están preocupados, y de hecho voy a poner en Instagram al ratito un artículo del National Geographic, donde si usted está realmente preocupado por la inflamación del corazón, preocúpese por la infección del COVID-19, porque esa es la que sí le da justamente la inflamación del corazón, no tanto la vacuna. Entonces, si queremos proteger a nuestros niños hoy en día, y sobre todo ahorita que viene para arriba los casos, viene Omicron, es vacunarlos. Oiga, por ejemplo, yo ahorita apenas a Don Cheto le dio flu. Yo si me vacuno contra el flu, ¿cuánto tengo tiempo que esperar para ponerme la tercera dosis de refuerzo? ¿Se la pueden poner el mismo día, no? Giselle, tienes toda razón. Yo, de hecho, a mis hijos se las puse el mismo día. Yeah. Y la verdad, les comparto que yo lloré más cuando a mí me pusieron mi vacuna de flu y también del COVID-19. Y a mis niños estaban jugando soccer a la tarde y yo estaba con escalofríos. ¡Ya está, viejito! Oiga, doctor, esta está muy buena. Dice, ¿cómo está? Mi nombre es Rocío, que mi papá es sobreviviente de cáncer de pulmón, ya tiene sus dos vacunas de COVID y en unos días que se recuperó de una gripe, se puso la última vacuna, o sea, la segunda dosis, en abril, ya califica para la tercera. Mi pregunta para el doctor Ilan Shapiro es la siguiente. ¿Cuál recomienda que se ponga? ¿La de refuerzo del COVID o la del flu? Porque va a ir a México y no quiere viajar así. Las dos, Don Cheto, las dos. Este es el momento para ponerse las dos, porque ahorita también se está cocinando, igual que Estados Unidos, se están subiendo los casos en México. Entonces, es muy importante también ponerse las dos para que realmente protejamos contra todo a nuestra familia. ¿Ven? Ay, doctor. Hay que ir, Don Cheto, que ya estoy viendo que donde quiera cerca de mí dan la tercera dosis, hasta en la Walmart. Sí, en todos lados. En la RAS, en la Walmart, donde quiera me están dando aquí. No, al rato caigo para venir bien reforzado. Ahora sí que se me deje venir Omicron con todo. No, que no se le deje venir. No, que no se me deje venir. No, yo lo sé. Just in case. No. Doctor Ilan Shapiro, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande. Gracias por estar al pendiente de mí en estos digits que anduve con influenza. Ya ando bien, ya contagié a mis compañeros. Y nada, muchas gracias, doctor.
Un placer completamente. Y como sabe, Don Cheto, aquí estamos a la orden y hay que vacunarnos, cuidarnos. Y muy importante, si tienen dudas y preguntas, estoy ahí como DR-Shaps. Mándenme sus preguntas, porque realmente lo que estamos haciendo aquí con Don Cheto, con el chino Said y con Giselle, es realmente amplificar la voz como lo hace definitivamente la Ferrari, para que todos podamos entender lo que está pasando y que nos cuidemos entre todos, porque hay muy pocos espacios como este. Muchas gracias, doctor. Un abrazo grande. Don Cheto. Estamos de regreso en Don Cheto al aire. Oiga, le quiero contar algo que es para mí el colmo de los colmos, de los colmos, de las exageraciones. Yo no sé si esto sea normal o vamos a llegar a ese punto, pero una pareja se vuelve viral en internet porque tienen fobia, señor, a los gérmenes. Y ahorita con lo del COVID-19 no quieren salir de casa. Pero lo que quieren es cómo le hacemos para ir de compras. Están tan locos que a un supermercado le pagan para que lo cierren, lo desinfecten y nadie vaya para que ellos vayan a comprar en familia. ¿Por qué? Yo creo que hay que tener presupuesto. Sí, por supuesto. No, aparte, ¿sabes qué? Los ricos, lo digo porque lo sé. Entre los ricos, pero los ricos bien, o sea, sí, ricos nomás de que tiene una casa, una camioneta, no. Rico que ricos no ve. Ricos millonarios, multimillonarios. No, que tienen un millón o dos. Que pierden dos millones y no es nada. Ricos, de verdad. No ricos que viajan en primera clase. Ricos que tienen su avión. Y es privado. Claro. Los meros millonarios, multimillonarios o billonarios, ¿verdad? Esos vatos tienen un común denominador. ¿Cuál? Que tienen mucho miedo a los gérmenes. Casi la mayoría de los trastornos psicológicos, tiene uno de ellos es de los que más el miedo a los gérmenes, a las bacterias, se da mucho en la gente de la alta sociedad. Pues estos pagan un supermercado, se lo cierran, lo desinfectan y solamente dejan a una persona con mascarilla porque quieren que su hija siente lo que es ir a comprar al supermercado en familia. Ay, no, porque además ahorita ya en estas épocas, ¿quién puede ir al supermercado si puedes encargar todo por una app? No, pero ella quiere, es que ellos lo hacen así para que ella sienta lo que es ir a super. La experiencia familiar de ir de compras. La experiencia. Si usted tuviera lana, ¿haría eso? ¿Qué? ¿Cerrar un supermercado para usted solo? No, ¿a qué güeyes? ¿A comprar qué? ¿A comprar latita de frijoles? No, ¿a comprar qué? ¿Cilantro, cebolla, rábano, su lechuga? ¿Qué? ¿Para qué? No, esto, yo cerraría una tienda así muy como los ricos, así, ¿saben qué? Cierreme aquí, voy a... Como Jennifer López, que cerraba las boutiques acá de... ¿O las perronas? La perrona la cerraba Jennifer. Oh, pues a ver, esas artistas que cierran Disney para ellos solos, ¿no? Las Kardashian. ¿Sí? ¿A poco? Sí, las Kardashian han cerrado Disney para nada más su familia. Nada más. ¿Sí? ¿Qué perra es eres? Yo quisiera cerrar el Gallo Giro para mí solo. ¡Ay, la madre! ¡Ey, nadie entra aquí! Yo solo ahí. Por favor. Cerrar el Gallo Giro. Que nadie entre ahí. Sírveme 20 taquitos, surtida. A ver, todos aquí en fila y lo que se va antojando. Me hace ese tamal. Ay, señor. Qué básico es usted. Es que, pues, ¿qué más cierro yo? Oh, no, pues deben estar muy ricos. Porque, por un lado, si la gente puede pensar cómo es ahí, bueno, ¿para qué lo cierran? Nomás que manden a alguien a que haga las compras. Claro. Pero lo que ellos quieren es que la niña vaya. Sí, pero la niña puede ir una vez al año, no cada vez que vayan de súper. Bueno, a lo mejor es de las pocas cosas que hacen ellos como familia, como ir a la marqueta. Fíjate que yo tengo una situación. En mi casa a nadie le gusta ir a la marqueta. Carmela se... Yo empecé a ir a la tienda porque Carmela estaba enferma. Mm. Entonces alguien tenía que ir a la tienda. A la marqueta. Yo voy a decir marqueta a porque semos... Pochos. Semos... Pochos, Ferrari, seamos pochos. La marqueta. Entonces yo empecé a ir a la marqueta yo. A la marqueta. Y le empecé a agarrar como gustito ir a la marqueta. Y ahora Carmela, como ya se acostumbró a que su esposo Panzón vaya a la marqueta, ya no le gusta ir a la marqueta a ella. ¡Ay, qué enfado! Dice. Y yo digo, yo voy, hasta me distraigo por ahí. Dice. Ahí me vuelo con alguna de las muchachas y así, tú sabes. ¿Verdad?
Entonces, a lo que voy es, ¿a nadie le gusta ir a la marqueta en la casa? Le digo a Brian, ¿vas conmigo? ¿A dónde? Lolo me pregunta y le digo yo de broma a la marqueta. No, no, yo allí no voy. Le digo, ok, pues no vaya. Cuando uno estaba chiquillo no le gustaba ir, pero siempre le decían, te compro algo. Como que no querían ir solos. Yo siempre, es que como yo no soy de supermercado, yo la primera vez que pisé un supermercado así, que había de todo, yo dije, qué cosa tan maravillosa, y comida a morir, cosas que no conozco. ¿Me explico? Y ahora yo me doy cuenta de una situación. Yo voy a la marqueta y cada vez son más los vatos que vamos a la marqueta, ¿eh? Claro. ¿Y qué tiene? Es más, te puedo decir yo, no tiene nada, ajá, que a las horas que yo voy, hay más vatos que mujeres en la marqueta. ¿Por qué será? Pues porque a ustedes ya no les gusta ir. A mí no me gusta ir a la marqueta. ¿Ves que lo que estoy diciendo? ¿Ves? Ay, no más. No te gusta. ¿Qué? ¿Por qué no? Vamos a hablar aquí, un momento aquí filosófico, aquí psicológico. ¿Por qué no? Ah, no, Don Cheto, no me siento en mi elemento. O sea, obviamente si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pues necesito comer. Sí, claro, pero... Pero a mí, no, si me puedo ahorrar eso, yo hago, por ejemplo, en Target, hago mis compritas en la app y nomás llego ahí y me lo llevan a mi carro. ¿No te gusta caminar, ver? Ay, la neta, eso, no. Deja llevármelo también. Porque a veces me llevo cosas que ni necesito. That's true. O sea, empiezo a agarrar cosas que digo, ay, voy a hacer esto. Y al final del día no lo hago, se me echa a perder y ya hice mi gastadera de dinero. Ok. Salva, por favor, este segmento, Ferrari. A ti sí te gustaría la marqueta, ¿verdad, hija? No, señor. ¡Tampoco! No. Pues, ¿qué está pasando con las mujeres? We're gone. You Fari, lost us. Salva este segmento. ¿A ti te gusta ir a la marqueta? Sí, señor, sí me encanta. Ay, me encanta ir a la marqueta. Querías que dijeras que no. Ay, ¿sí te gusta? Sí, me encanta. Me encanta. Agarras carrito y... El día que quiere usted y yo vamos con aquí vamos, carrito sí, y así. Sí, la... sí. Ay, está bueno. Y luego chocamos nuestros carritos. ¡No tú! De la marqueta. ¿Antes o después? No, chocamos nuestros carritos. ¿Otra vez? Ok, ¿quién choca a quién primero? Está bien, mira, y hablamos de los productos. Mira, ¿qué tal el tomate? A ver, ay, está bien bonito. La otra vez vine y estaban bien verdes, bien amarillos. Oiga, enséñeme a agarrar, a seleccionar una sandía porque no sé. Mira, bien estúpida. Mira. La sandía, no le pegue, no golpee la sandía. No, entonces. Eso no va. Entonces. La sandía tenemos que guiarnos por su color, mana. Acto. Te voy a explicar. Así se escoge una sandía. A ver. Lo que tú tienes que ver en una sandía, querida, es el color. El color verde te dice una cosa y el color muy verde oscuro te dice otra cosa totalmente ¿qué diferente. ¿Qué me dice? El grado de azúcar que tiene la sandía. Ok. Por eso. Oh, claro, señorita. Supuestamente los spats así. Ahora, lo que tienes que ver tú es lo que como la sandía se cultiva de la siguiente manera. La sandía va creciendo conforme estando sentada una parte en el suelo. Tienes que ver la mancha amarilla y el color de amarillo que tiene la mancha. Tú buscas siempre una mancha color oro. Ah. Entre más dorada esté la mancha, mejor va a estar la sandía. Está llena de sabor. Si la mancha es muy blanca, no tiene mucho sabor. Tienes que buscar la sandía grande, porque es chiquita y grande, la sandía grande en forma de balón de fútbol americano, sí. esa está muy, muy de agua, es muy, muy jugosa. Muy jugosa. La que está como balón de fútbol soccer, ajá, esa está dulce. Ok. Esa es dulce. También tienes que buscar lo que se le llama el webbing. El webbing son como... ¿Ves como esas marcas como de... Las venas. De pequeñas ramas que sí tienen? Bueno, efectivamente. También tienes que buscar el webbing. Si tiene muy poquitas, probablemente la sandía no te va a salir buena. Si tiene muchas de esas venas, líneas, de esas venitas, dice la Giselle, esa se va a salir muy bien. Ay, yo también se me olvidó. Hermana, eres una experta en sí, la selección última, de frutas y verduras. Última. A ver. También tienes que ver... Tú siempre escoge una sandía entre más oscura y más opaca. Ok. Esas son las que están buenas, pues son las que ya están listas, maduras. Oscura y opaca. Y dorada. Y dorada de las nalgas. De donde estuvo sentada. ¿Y cómo? Ven, mana. Ahora te voy a enseñar cómo escoger un buen pescado. ¡Ay! ¡Ay!
¡Ya lo perdimos! Quiero comentarle algo. La gente en redes sociales está un poco molesta porque dicen que ya no deberíamos de llamar esto el jueves de misterio porque hay dos veces al año. Te los puedo pagar otro día. Pero hoy hubo una situación que debemos comentar. Que ya teníamos con el doctor, un compromiso, y que esa hora del doctor iba a ser la segunda hora del programa en la cual nos estuvo en esta cabina por un accidente gigante que hubo aquí en el freeway que conecta con esta estación. Correcto. O sea, no fui yo. Yo tenía preparado. Ay, no sea mentiroso. A ver, ¿de qué iba a hablar? Del vato que fue al infierno. ¿Eh? Un vato que fue al infierno. Él murió y así como mucha gente dice, ay, yo vi la luz y vi el cielo y una luz y mis abuelitos. No, el vato dice, no, yo me morí y me fue al infierno. Oh, my God. Y lo que vio allá, yo tenía planeado todo. ¿Qué? Yo tenía planeado todo, señor. Oh, my God. Pero si quiere mañana el viernes. Ah, si tengo chance, tu morro, ahí está tu lugar. Señor, mañana tenemos así, mire. Sí, ¿que va a estar hasta mañana? Sí. Oh, my God. Bueno, no en cabina, pero por Zoom. Ah. Va a estar Fer de Maná. Cántate una de Maná. Oye, mi amor. Una de Maná, Ferrari. Ay, era esa. Pues otra. Mariposa. No, es que no me sale. Mariposa traicionera. Oye, de San Blas. La que vuela sobre. No, no me la sé muy bien. Sola, sola. Sola en el olvido. Sola. Sola con su chico Maná, ¿verdad? Sí, me gusta Maná. A mí también, I like Maná. Está bien, tú una de Maná. Rayando el sol. Oh, eh, oh. Desesperación. Me vale lo que piensen, hablen de mí. De mi vida y yo soy así. Porque me vale, Esa no la canta, Rafael. Esa no la canta. No, pero es de Maná. Qué bueno, está bien. Mañana, a ver si se conectan, porque luego así nos dicen, luego se conectan, ¿vale? Como quiera que sea. En el muelle de San Blas. ¿Eh? ¡Sola! Ahí nos vemos mañana, familia. Los quiero mucho. Gracias, Giselle. Gracias, el Ro Alejandro de la radio. Gracias. ¿Su? Su Rao Alejandro. Su Rao Alejandro. Gracias ahí. De nada, don Cheto, Ferrari. Gracias. Es principal en este programa. ¿Ah, sí? Nuestro productor y asociado, el Chapis García. Wait, what? ¿Qué? ¿Your PA? Uh-huh. PA? Y nuestra... ¿cómo se llama? Nuestra... Telefonista y... Chucky. No vacunada. ¡Ay, todo! Nancy, con mucho cariño. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.